Estar, sentir, Canarias Radio, 10 años en sintonía. Cada semana, bueno, ya es costumbre, es casi una tradición, eh, comenzamos crónicas con una frase, un pensamiento, un relato que sea inspirador, que evoque, que de alguna forma nos dé una indicación, nos marque unas coordenadas de por dónde puede ir el rumbo de la travesía de cada semana. Y en ocasiones... En muchas ocasiones nos ponemos en manos de las musas, de la inspiración, y nos convertimos en canalizadores de uno no sabe muy bien qué. A veces lo prudente es simplemente no decir nada. Una mirada alternativa, el mundo con otros ojos, desde una tierra mágica, crónicas de San Borondón, dirige y presenta José Gregorio González. Y precisamente lo prudente es no decir nada y no decir nada se convierte en el mensaje. Bienvenidos a Crónicas de San Borondón en Canarias Radio. Iniciamos una travesía, la segunda de esta décima temporada, con la voluntad, con la vocación, con la ilusión de compartir con ustedes 120 minutos de radio, de auténtica magia radiofónica. Porque estamos convencidos de que la magia existe, de que la magia está presente y fluye desde lo cotidiano hasta lo extraordinario. Así pues, les invitamos a compartir un tiempo de radio que cada semana, temporada tras temporada, nos esforzamos en que sea entretenido en que sea capaz de distraerles, quién sabe si de las preocupaciones que les han atenazado durante toda la semana o durante el día de hoy. Un tiempo de radio que sea capaz también de invitarles a formularse nuevas preguntas. Bueno, un programa de radio, Crónicas de San Borondón, que sin mayores pretensiones también es una invitación a que ustedes lo mejoren con sus ideas, con sus aportaciones, con sus críticas, ya sean suaves o feroces. Esta noche nos vamos en busca del poder de las pirámides con Andrés Rodríguez, un viejo amigo de nuestro tiempo de radio con el que queremos refrescar las utilidades, las asombrosas afirmaciones que se hacen sobre el poder de las pirámides, las contraindicaciones. Será el tema de apertura. Get back to the Este pasado verano, bueno, este verano en el que aún estamos, estamos, está despuntando el otoño, nos dejó una noticia desde el punto de vista arqueológico que no hemos querido que pase desapercibida para crónicas de San Brondón, porque además nos da la vez para poder avanzar y profundizar en un tema que tiene que ver con las creencias y la espiritualidad de los antiguos canarios. Un estudio de arqueólogos canarios sobre determinados ídolos conservados en el Museo Canario y otros recientemente descubiertos ponen... De relieve la existencia de cultos que consideraban la bisexualidad como algo sagrado. O más que la bisexualidad, la presencia de los dos sexos como un elemento propio de lo sagrado. Con Fernando Hernández conoceremos detalles de esta noticia y de la repercusión o desarrollo que tiene dentro de la tradición oral. Feliz Castilla nos trae una nueva entrega de la cara B siempre apasionante. Le pone la banda sonora más sugerente a nuestro tiempo de radio. Con Gustavo Sánchez también nos ponemos al día sobre los Denisovanos, los Nandertales y los Homo Sapiens, que al final estábamos más cerca unos de otros de lo que habríamos pensado y muchos habrían querido. Le daremos una llamada telefónica a Maite Padrón para que nos cuente mm, qué va a ocurrir en Tenerife eh, el próximo mes de octubre, puesto que va a tener la mayor densidad de medium por metro cuadrado de todo el Estado español. Esto es Crónicas de San Borondón, esto es Canarias Radio. Bueno, esto suena especialmente galáctico en estos primeros compases de nuestro tiempo de radio, pero nos puede servir o nos sirve, más que puede, nos sirve directamente para también dar más detalles de una visita eh, esperada, aplaudida, que ha despertado muchísimo interés, que va a tener lugar el próximo mes de octubre, concretamente el viernes 19, en la casa de la Parra del municipio de Los Ralejos, en Tenerife. Se impartirá, estará mmm, en conferencia, en coloquio, en tertulia, alguien que en los últimos años se ha convertido en un rostro muy popular de la televisión, alguien que abiertamente manifiesta tener un don, una habilidad para contemplar el otro lado. El día 19 de octubre, en la tarde de ese día, en la casa de la Parra, estará Aldo Linares. La pasada semana apenas mmm, nos atrevimos a dar una fecha aproximada, hablábamos del 25, ¿no? la fecha definitiva y cerrada va a ser el 19, no comentamos el municipio, ya comentamos el municipio, los realejos y además el lugar exacto, la Casa de la Parra. Anoten, anoten ese espacio cultural en el que ya hemos podido desarrollar actividades desde Crónicas de Zamorondón en los dos últimos años. El día 19, anoten esa fecha en sus respectivas. Agendas y corran la voz porque queremos que ese día, ese lugar, se haga pequeño con tanta gente como pueda darse cita para compartir, para vivir, para exponerle inquietudes personales a Aldo Linares, que a través de Cuarto Milenio ha popularizado un trabajo que lleva desarrollando desde muchísimo tiempo atrás, ese don, esa habilidad para ver el otro lado. Y hablando de cuarto milenio, esta, este próximo fin de semana, este domingo, si nada cambia, si no hay ningún contratiempo, si la actualidad no marca eh, otro ritmo y dirección para los temas y para las noticias, estaremos en cuarto milenio hablando eh, de, junto a Ignacio Rubio, piloto y experto en eh, analítica de accidentes aéreos, además de abogado, estaremos hablando de algunos detalles, de algunas cuestiones vinculadas al accidente de los rodeos. Más que al accidente en sí, que también a, a el eco, a la huella que ha dejado a lo largo del tiempo este incidente. Alguna novedad, algún elemento para la sorpresa seguro que habrá, quizás no tanto para los oyentes de Crónica, donde hemos compartido y contado cosas que no han tenido una repercusión más allá de este espacio, pero que va a dar, va a enriquecer, a dar otro punto de vista, en fin, va a añadir a ese expediente, a los rodeos, que desgraciadamente hemos tenido, se ha tenido que escribir, ojalá jamás se hubiese dado el accidente y por tanto nada de esto fuese noticia o despertase interés, pero eh, la vida, el destino, la historia, querido que así sea, y este domingo nuevos datos, nuevas aportaciones, nuevos enfoques sobre este incidente y las repercusiones que incluso en la actualidad hasta hace apenas algunas semanas, tiene el eco, ¿no? el remanente, la huella del mismo en la historia de, de Canarias en general, de Tenerife en particular. Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Si eres protagonista de lo insólito, escríbenos a crónicasdesamborondón.es. Abrimos en Crónicas de San Borondón a partir de este momento un espacio adicional para el asombro, para bueno, para descubrir cosas nuevas y también para recordar cuestiones que nos son de utilidad y que podemos incluso incorporar a nuestra vida cotidiana para mejorar nuestro día a día. Y lo hacemos con mucha alegría porque recibimos a un buen amigo, a Andrés Rodríguez a quien desde hace dos años nos une una amistad y una relación bastante singular y curiosamente estamos eh, cayendo juntos en la cuenta, pues que hace un año que no nos vemos de esta forma para hablar ante los micrófonos de su trabajo con el apasionante mundo, apasionante y desconcertante mundo de las pirámides. Andrés Rodríguez, amigo, buenas noches, bienvenido a Crónica, otra vez. Hola, buenas noches. Sergio. Es tu casa, acércate un poquito más el micro, sí. un poquito más. Eh, un año eh, que compartimos la experiencia de Natura Salud, esa feria de terapias y productos alternativos celebrada en Santa Cruz de Tenerife en septiembre del año pasado, 2017, y hace un año que no nos veíamos las caras aquí en San Juan sí, sí, para sí. hablar de, de lo tuyo y de lo nuestro. Sí, 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 <laughs> la verdad es que fue una experiencia maravillosa la que. De vivir con ustedes allí yo lo, lo recuerdo además con, con un cariño muy especial porque había muchísima gente que se acercaba a, a, a ese stand de crónica pero no por crónica sino pues, eh, como si fuesen atraídos por un imán y eran esas pirámides tuyas que estaban allí que llamaban la atención eh, y que ponen de manifiesto que la forma piramidal sea lo que sea lo que hay detrás genera una fascinación eh, casi irresistible no Sí, es un, una atracción, nos sentimos atraídos, date cuenta que nosotros tenemos mucho que ver con, con las pirámides, ¿no? como ya sabemos, pues la molécula de agua, pues ya sabemos que es 5H2O, ¿no? que tiene forma de pirámide. Entonces, pues la pirámide simplemente es un receptor y un emisor, y como tú bien dices, pues la gente se acercaba, incluso lo comentaron, que sentían una energía que se acercaban. Y como pudimos ver, algunos las probaron. Bueno, se metieron bueno, debajo, de gente las probó, ¿eh? Y pasamos un rato muy agradable. Bueno, el trabajo venía de atrás y el trabajo continuado durante todo este año. Has estado haciendo muchas cosas, sí, estás muy muchas. activo y tus pirámides están en muchos sitios. Sí, uh -huh. ya están llegando a muchas personas, uh -huh. estamos haciendo, formando personas eh, también en talleres. Uh -huh. Hemos tratado muchos casos que podemos hablar también, ya casos, digamos, delicados. Y bueno, estamos muy contentos, estamos muy contentos, hemos perfeccionado modelos y vemos que están funcionando muy bien. Bueno, ¿y ¿cómo llegó Andrés Rodríguez a interesarse por, por este mundo de, de las formas piramidales y sus aplicaciones en la, en la vida, en la agricultura, eh, en la veterinaria, en un montón de, de ámbitos? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esto? ¿no? Sí, bueno, esto te lo abrevio un poco porque son muchos años, ya 11 años sacando cuentas el otro día que estoy en esto. Y fue una pequeña pirámide que apareció en una reforma que nadie quería llevarse, de un médico, un señor que la tenía allí. ¿Te dedicabas a otra cosa y te encontraste sí, con eso? Sí, a embellecimientos, me dedicaba a otro tipo de cosas. Me la uh -huh. encontré, me la llevé a casa y como me decían que traía mala suerte, que esto, que lo otro, pues decidí investigar por si acaso, ¿no? ¿Que ¿Te dijeron que traía mala suerte? Sí, sí, sí. Oh, yeah. eh, sí. Los demás chicos que estaban en la obra no querían llevársela porque regalaron todos los muebles y todo. Uh -huh. Y la pirámide quedaba allí, y una pequeña pirámide de cobre en ese entonces, que aún la conservo y a partir de ahí me puse a investigar por si acaso fuera algo malo, ¿no? Y, uh -huh. Qué curioso. Y, y apareció, me fui al rastro un día un domingo paseando apareció un libro muy antiguo y bueno y ahí empecé a sentir curiosidad a poner Qué la curioso manzana. da la sensación de que las pirámides salieron a tu encuentro, ¿no? Porque pues claro, te encuentras una te vas al rastro sí. encuentras un libro. De pronto son como, oye, como señales, ¿no? Sí, 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 sensación? Y sí, sí, ¿no? si siguiéramos caminando y hablando en esta línea, pues la verdad es que parece un poco que... Yo lo que me siento es que soy un medio, ¿no? Uh -huh. Andrés somos todos. Uh -huh. Pero yo soy el medio que está ahí y que participa siempre con alegría, pues, creándola, eh, haciendo terapia. Bueno, también se da la circunstancia, que no me parece casual, que tú fueses un apañado para, para trabajar con las manos, eh, para trabajar con la artesanía, para manejar, es decir, para poder plasmar en un soporte físico cosas que a uno se le ocurren en la cabeza. Es decir, que no cualquiera a lo mejor él habría seguido y se habría arriesgado a fabricarlas. Claro, uh -huh. lo mío fue a raíz de porque yo las usaba, las tenía en el taller, uh -huh. ponía las manzanas, un ratoncito si encontraba, un pajarito acabante de morir. O sea, tú hiciste todo ese tipo de experimentación sí, que, sí. Que, que se narraban los libros, ¿no? Sí, 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 todo, todo. Las veías de afeitar, uh -huh. que decían que las afilaba, que realmente lo que hace es reestructurar. Uh -huh. Y todo ese tipo de cosas yo las iba haciendo en mi taller a rato, ¿no? Y el libro pues me explicaba cómo hacer una pirámide, que es muy importante, uh -huh. no es simplemente unir unos tubos en la forma que lo haces, cómo te encuentras. O sea, y me pareció fascinante, ¿no? Sobre mm. todo esa parte de hacerlo de una forma consciente mm. y, y sabiendo el para qué, ¿no? Todo esto tiene que ver con la Gran Pirámide, de que, es decir, las estructuras piramidales, los efectos parecen medirse y darse en aquellas pirámides que están hechas a escala. De la, de la gran pirámide, ¿no? Exacto. Porque, o sea, exacto. Con, con otras proporciones, igual las cosas no funcionan igual, ¿no? De la eh, misma forma. Yo por lo menos, yo he probado diferentes pirámides, incluso uh -huh. me las han dejado, pirámides que fabrican en, en península, uh -huh. otro tipo, las nubias aquello, uh -huh. y yo todas esas las he probado, uh -huh. incluso tengo de bambú en casa, de cobre, y yo siento que la energía vibramos mejor con lo que es la escala de, de, de la, la gran, gran pirámide, pirámide. Sí, uh -huh. sí, que, que ya allí pues han hecho pruebas y... Y la nota que resuena allí dentro, por decirlo de alguna manera, es el fa, que es el, el, la, el corazón. ¿no? Y son con las mejores y con las más que yo he solucionado. Bueno, los países del este, eh, años 40, 50, 60, se investigó mucho eh, con este asunto, utilizando esas pirámides a escala, Muchísimo, con diferentes sí. materiales, y se descubrieron, eh, bueno, se descubrieron, no, se, se pusieron al descubierto, que creo que es más adecuado, una serie de, de efectos aunque no se conseguía explicar la razón, ¿no? O sea, estaban los efectos, la capacidad para regenerar mediante una especie como de deshidratación las hojillas de afeitar, la conservación de, de los alimentos mediante la deshidratación también, y efectos beneficiosos sobre la salud, aunque no, era difícil en aquel momento y todavía debe, ser, debe de continuar eh, siéndolo el encontrar un, un encuadre científico para explicar por qué sucede, pero qué sucede. Es un, hecho. Es un o, hecho, se constató, se publicó en diferentes revistas y de, eh, revistas científicas y de hecho este verano, o julio creo recordar, o ¿no? finales de, de junio, se volvía, o volvíamos a vivir un poco aquello, ¿no? a recuperar toda esa memoria por un nuevo estudio, publicado también, eh, elaborado en, en, en una universidad eh, rusa también, donde hablaban de esto un poco que tocabas de comentar, ¿no? de cómo la, la gran pirámide en este caso... Eh, en estudios a, sim, por simulación de ordenador era capaz de condensar energía sonora. ¿no? Sí, y además sí, en sí. la zona, no en cualquier lugar, sino justo en la Cámara del Rey y en lo que llaman la Cámara del Caos. ¿no? Exacto. O sea, justo lugares eh, que ya han sido señalados por ustedes, por lo, los que han trabajado y trabajan con las pirámides. ¿no? Sí, 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 según el sitio donde mm. tú pongas la pirámide y por ejemplo eh, a la hora de conservar un bistec, que lo que hace es deshidratarlo. Por ejemplo yo lo hago en la Cámara del Rey. A esa altura, la tercera parte mide, lo pones ahí sobre de algo, y todos, hasta hoy, todos, diferentes tipos de viste de, de carne, eh, todos se han deshidratado y, y no hay problema. También lo he hecho más cercano de la cúspide, porque hay unas pirámides que yo las potencio, le hago unos potenciadores arriba, y ahí veo que se deshidratan sin problema también. Curioso. Sí, sí. Curioso. Eh. Hombre, uno, el, el, el oyente que no esté familiarizado con este asunto, o, o quienes incluso hayan podido leer, eh, pensarán con toda lógica. Bueno, y qué utilidad tiene desecar un viste ¿no? Deshidratar un viste una fruta. Bueno, probablemente no tiene ninguna utilidad en este momento, ¿no? Pero es una forma de observar que algo sucede ahí, que algo sucede dentro de la sí. vida ¿no? El deshidratar un viste lo único que, que hace es que lo deshidrata, ¿no? Pero también puede coger una herida que no sana por, por cualquier claro. cosa que tenga una persona. Y la va secando, va secando uh -huh. la herida y hace que regenere. Ya tenemos posoperatorios, tenemos úlceras que han sido difíciles eh, uh -huh. para tratarla siempre. Nosotros aconsejamos que sigan con su medicación, uh -huh. por supuestísimo, ¿no? Pero después la tratamos con pirámide y ves que al par de días empieza a secar, a secar, y se cura misteriosamente. Eh, igual que personas que posoperatorio, ir a los cuatro días a la revisión del médico. Y decir, oye, pero mira qué pasó aquí, que estos puntos están para, para quitar. Mm. O sea, empieza a... Oye, me interesa eso que acabas de decir, esa advertencia de que, que la gente tiene que seguir con su tratamiento. Sí, por supuesto. Por no su tiene supuesto. que abandonarlo. No, pues no, 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 utilizar una pirámide no, no, no. O cualquier otra cosa. ¿no? Mira, la medicina es muy importante también, ¿no? Hay de todo en todos sitios. Es como, digamos, un cuchillo. Se puede utilizar para una buena comida o se puede utilizar para, para hacer daño. Es mm. como todo. Pero yo siempre, siempre pues aconsejo que la persona siga con su medicación y si la quiere meter en la pirámide, mejor porque potencia su principio activo. ¿vale? Eso siempre lo hacemos así. Bueno, tú has utilizado y utilizas la, las pirámides, eh, por ejemplo, para agricultura y has podido eh, comprobar cómo sí. eh, la producción mejora en cantidad y en calidad. Sí, totalmente, totalmente, tanto con las calabazas que hemos llegado a 45 kilos, eh, eh, y la zona mía es de medianías, no es una zona que esté de costa, que se da mejor, los girasoles han llegado a 3 metros de alto, todo eso lo tenemos ¿Pero y cómo, ¿Cómo se utiliza en la agricultura? ¿Trabajas con las semillas o...? Eh... Con los sembrados ya, con las parcelas, porque claro, en teoría si trabajas sobre un huerto, necesitarías una enorme pirámide, ¿o no? Hay que colocar un no, sitio estratégicos. No, mira, yo simplemente la he tenido un caso y he ido haciendo diferentes pruebas, poniendo las semillas, uh -huh. regándola solo con agua, uh -huh. pero siempre ha habido una atmósfera piramidal. En el huerto mínimo hay siempre, que es mi pirámide donde uh -huh. yo pues metito, donde estoy, que es de tres metros, una pirámide de tres metros de ángulo. Entonces, ya la atmósfera que, que se va esparciendo, digamos como el humito que sale, que es una atmósfera, pues sí, va a entendernos, sí, uh -huh. va envolviendo todos los árboles y todo lo que esté alrededor, lo cual lo hace mucho más armónico y las plantas se sienten más felices y crecen más. O sea, que creas el, 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 el entorno, la atmósfera sí. idónea que facilita un mejor eh, y más productivo crecimiento, colocando las pirámides, pero no necesariamente. Eh, metiendo los cultivos sí. debajo. Si no. no, no es necesario meterlos dentro. Después uh -huh. sí te sabemos que poniéndolos a diferentes modos, en una antipirámide uh -huh. o en pirámide, pues obtienes un tipo de crecimiento otro, que estamos trabajando ya con fincas ecológicas también, y están teniendo buenos resultados. Pero en casa, una pirámide dentro de la charca uh -huh. para que se, digamos se, el agua se reestructure, uh -huh. que, que, que se, se energetice, y después con esa agua se riega. Pero riego normal, no hablo de que se le echa mucha agua, no. Lo normal. Los girasoles este año mismo llegaron, que los sembré dos meses después de temporada, a ver qué ocurría, ¿no? Y llegaron a 2,700 kilos la flor. Y una flor ya comida por los pájaros y tirando a seca. Entonces vemos de que algo ocurre, son años ya haciéndolo. Mm. Y en comparación con otros vecinos, otras personas que siembran por allí, por los alrededores, eh, la diferencia es muy notable. Oye, este proceso, por ejemplo, que, hemos, eh, que has explicado... Eh, de forma muy rápida para la agricultura es el mismo principio que rige si la colocas dentro de casa es decir armoniza también de una forma al hogar exactamente estamos hablando incluso de personas que con las que hemos compartido talleres porque nosotros no perdemos el contacto con la persona tú te llevas una pirámide y después nos consultas, oye, ¿dónde pongo la agüita? Oye, ¿cómo se la pongo a aquella planta? O al perrito. Claro, claro. O sea, siempre seguimos en contacto. Uy, hay un servicio de atención al cliente ahí. ¿eh? Sí, pero ese es porque nos gusta. Porque, <laughs> claro, claro. porque somos todos, y ¿no? Y aprendes además, ¿verdad? Claro, 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 las personas. Y estamos hablando ya de, en dos casos, dos casos sí. en concreto, de una comunidad, o sea, lo que es una zona donde hay bastantes vecinos, sí. de curiosamente armonizarse. O sea, eh, Estamos hablando, pero pues que, se me ocurre en un montón de lugares donde colocar pirámides. ¿eh? Ya, ya. Hace <laughs> muchos años pusieron en Estados Unidos, eh, mm. un señor, no me acuerdo cómo se llamaba, pusieron tres, le dejaron poner tres en, en un punto negro donde sí, había muchos accidentes sí. y se redujo en seis meses un 20%. No, no, no. No se lo creyeron y posteriormente el hombre siguió insistiendo, y lo puso en otro punto, por lo visto, peor, uh -huh. y se redujeron también otro 20%. Vaya. Algo hay, ¿verdad? Algo hay, Algo está hay. claro, sí, sí, armonizan muchísimo. Bueno, estamos hablando aquí en Crónicas de San Borondón con Andrés Rodríguez, él es el creador, eh, detrás de, de Andrés Rodríguez está Pirámide Andrés, o esa digamos que es la etiqueta, el hashtag, la marcan, no sé sí. cómo llamarlo, pero casi todo el mundo te llama ya Andrés de las Pirámides sí, o Pirámide sí. Andrés. Sí, Andrés el de las pirámides, sí, más ¿no? Bien, sí. Le pueden encontrar ustedes en Facebook y a través de la página web en este momento piramidandrés.com, es decir, triple W piramidandrés.com, donde verán la cantidad de pirámides de modelos, materiales, tamaños que este buen hombre fabrica una a una artesanalmente. ¿no? Sí, sí, artesanalmente. Las pirámides eh, es como una buena comida, mm. una buena. Te a poner un ejemplo, ¿qué Sí. ¿no? Te Una buena que, que uno puede comprar un bizcochón envasado de eso, por mayor, exacto o puede comprar un bizcochón casero y se nota. Claro, el que los hace envasados está claro que es un para vender, uh -huh. o sea, no llevan ese cariño. Uh -huh. En cambio, en casa hacemos el bizcochonito o la pizza, y le ponemos aquellas cositas, se hace con alegría. Y la pirámide si hay que pasar cinco veces eh, con la lija, se pasa por el mismo sitio, no, no hay prisa. Uh -huh. O sea, e incluso el estado en que se encuentre la persona al construirla, que es esos libros antiguos los que me indicaron la forma es muy pero que muy importante porque en el estado esa en el energía te sí sí esa idea. energía viaja uh -huh. esa energía viaja aparte del poder de la intención claro. Claro. Eso, eso va ligado a todo trabajo artesanal verdad lo claro. que pones ahí mientras todo lo artesanal ah, bueno. tú sabes que los artesanos trabajamos de una forma que, que nos gusta lo que hacemos y, y si es o un, un sexto... poquito del alma ahí ¿no? claro y si es un cesto para coger papas pues eh, haces un cesto conscientemente para que no se rompa para que haga la función y con las pirámides lo mismo, ¿no? Mm. Igual que cuando haces para una persona y tiene una patología en concreto. Eh, probablemente, si ya te conozco o me has dicho algo, en ese momento simplemente, sin quererlo, eh, estás pensando y sintiendo. Si es una hernia discal, pues cuando la estás armando, ah, pues... Estás con el, la intención y con el deseo de que eso funcione. Claro, y eh, ¿no? yo lo llamo como el niño interior, ¿no? Mm. Está por dentro, sonríe, ah, verás que te vas a poner bien, ¿no? Mm. Y eso viaja, o sea, ella va a su hogar, hace su trabajo, que son muchas muchísimas experiencias desde ahora vamos a hablar del uso consciente de, de, de las pirámides, el uso premeditado pero cuando, por ejemplo yo te encargo una pirámide por unas dolencias me recupero de las dolencias y dejo aparcada la pirámide ahí en casa me cuido de orientarla siguiendo tus indicaciones eso está funcionando Sí, siempre aunque yo no aunque yo me olvide que está allí es decir, nada está funcionando sigue funcionando sigue mínimo está armonizando uh -huh. mínimo está creando lo que se está creando lo que es la atmósfera piramidal de hecho hay casas que la han utilizado como bien tú dices y si oye pero es que mira que hasta los niños eh, incluso adolescentes que estaban un poquito con la adolescencia como estuvimos uh -huh. todos uh -huh. y yo lo, sigo ellos eh, yo, yo, yo también todavía <laughs> todavía ese niño que, que no se vaya y, y ven que hay otra armonía otras uh -huh. formas otras cosas Siempre está trabajando. Sin haberlo buscado, ¿no? Solo actuando ahí. De es, fondo. Sí, 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 exacto. Es algo que funciona solo. De hecho, si yo estoy en esto es porque vi lo maravilloso que era y, y mi intención es la que sigue siendo. Hacérselo llegar a, a todo mi pueblo, ¿no? Uh -huh. Y que no solo es, es mi pueblo de aquí el que no tenía la información. Estamos colaborando con grupos de piramidólogos argentinos. Uh -huh. Estamos con México, Uruguay, Perú. O sea, estamos en grupos y todos ahí, que es algo, pero algo bonito, algo desde el corazón. Oye, hemos tenido el privilegio de estar en tu, en tu en tu casa, en tu finca. De hecho, organizamos uh -huh. un evento de fin de temporada hace dos años allí. Eh, la tienes sembrada de pirámides, o sea, hay de todo tipo. ¿Se llevan bien entre ellas? Sí, <laughs> normalmente sí. Claro, no sé si a lo mejor un, un, el efecto de una eh, se frena por otra o no. Esto no. Esto... nada ellas saben que están allí donde donde, donde se crean. Uh -huh. O sea no pasa nada es como en el taller cuando a lo mejor hay muchas en el taller yo como la siento ¿no? porque yo me lo he planteado más de una vez ¿no? porque cuentan muchas cosas pero no es todo lo que cuentan claro, claro. yo lo he vivido lo he probado y ya son 11 sí, años si de la experiencia claro. claro yo hablo de la experiencia mía y de las demás uh -huh. personas que las tienen también y en otros centros donde también las tienen para hacerlas llegar y hay bastantes pirámides eh, no pasa nada no pasa nada sí. eh, es más bien como, como tú la sientas y como te sientas uh -huh. Mm. A ver. Bueno, ¿qué ocurre con los materiales? ¿Qué, ¿Qué tipo de materiales se tienen que usar eh, para, cuáles son los más idóneos para construir o si yo me quiero hacer con una pirámide para buscarla? Sí, lo mejor es que sea paramagnético, mm. o sea, que no tenga hierro, ¿vale? Mm -hmm. Yo, por ejemplo, ya te digo, como decía antes, la tengo de bambú, que es una pirámide muy especial que yo la uso para cosas especiales, eh, de cobre, yo me he quedado con las de aluminio, pero... Sí que estoy con esta gente de Perú, por ejemplo, mm. con la Universidad Pedro Gallo, que dan allí clases de piramidología. Y ellos las hacen de cartón, de esto, lo otro. Eh, las están haciendo ya de aluminio. De hecho, compartimos información, fotos sobre los efectos, de lo sobre que, el... como yo las muevo aquí, las alturas, uh -huh. igual que ellos conmigo. Y estamos viendo de que funciona mejor. Lo único que yo no aconsejo es que sean, por ejemplo, de hierro, uh -huh. Uh -huh. aunque según han contado otros piramidólogos eh, en Cuba, el doctor Sosa Salinas dicen que en el hospital a mí me gustaría visitarlo algún día para poder aprender de él dicen que las hay está de hierro vale pero esa gente son especialistas y a lo mejor te las pones cinco minutos mm. no te para a, trabajar amor, cosas a lo mejor algo muy puntual ah. sí 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 lo más aconsejable Andrés yo yo soy un trasto con las manualidades y yo lo único que logré en su momento cuando me leía estos libros era hacerlas de cartulina y ya, sí. no, no, yo no daba para más pero, oye, hice mis experimentos con semillitas, sembrando el alpiste, el, eh, haciendo germinar pues, eh, lentejas, otras semillas, y comprobando qué ocurría dentro de una pirámide, qué ocurría encima de una cartulina amorfa y qué ocurría eh, sin nada, ¿no? Y siempre había un crecimiento, bueno, esto desde mi propia experiencia, ¿no? Siempre había un crecimiento eh, visiblemente eh, mayor de, de aquellas... Eh, semillas de aquellos cuencos que estaban con, con la pirámide la de la cara pirámide de cartón, ¿no? Sí, efectivamente. Eso, eso es un experimento que yo animo a cualquier oyente incrédulo, sí, que, sí, que sí, tenga sí. un ratito que lo haga, no le va a llevar mucho tiempo y en pocos días va a tener el, el, el resultado. Sí, sí, eh, las pirámides de cartón funcionan. No va a funcionar a lo mejor claro. como una pirámide de estas, eh, que, que es de aluminio, que cierra más, o sea que tiene una ciertas características. Pero que funcionan seguro. Y si la forran por dentro con un poquito de platina, uh -huh. eh, funciona mejor. También se potencia. Sí, 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 se potencia, se potencia uh -huh. más, se concentra más. Uh -huh. ¿vale? Porque no absorbe la humedad, lo que es el cartón que absorbe. Y la pirámide, como tiene tendencia a deshidratar, sí. eh, pues entonces no tiene que estarle sacando, digamos, eh, la humedad del cartón, sino está más concentrada. Sí funcionan, no es lo mismo que una pirámide más profesional, claro. por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero sí funcionan, sí uh -huh. funcionan totalmente. Andrés Rodríguez, el responsable de Pirámide Andrés. Bueno, les voy a dar el teléfono, el teléfono no, el número, el teléfono se lo queda a él para sí, poder sí. atender. 629-321-563, 629-321-563. Y les voy a invitar a que le busquen en Facebook. Tiene página propia, Pirámide Andrés, búsquenlo así. Eh, y que, que vean el material fotográfico, las cosas que se comentan ahí, o visiten con algo más de calma su página web, www pirámideandrés.com bueno eh, yo sé que esto pertenece al ámbito de lo, de lo personal y de la discreción y sin tener que dar el nombre de los pecadores cuáles son los mayores pecados que has visto es decir los mayores efectos es decir aquellas cosas que te han asombrado no con, tenemos la, que dar, con, las pirámides. con la pirámide claro no tenemos que dar nombre pero vale. sí casos que te has encontrado que tú dices madre mía esto no me lo creo claro. Sí, pues ocurrió con un, con un señor que, que vino a casa acompañando y que tenía que abandonar, tiene un cargo, tenía que abandonar pues incluso casi todas las semanas el trabajo, dejar coche y todo. Entonces él vino acompañando a otras personas, uno con artrosis y otro con un herpes de zoster, Que ese y ya tenemos varios que no ha habido problema. Las pirámides lo secan fácilmente. Y le dije, oye, ¿usted le molesta algo y dice lo mío es grave? y Yo no sabía ni quién era ni quién no era. Y se puso una pirámide aproximadamente, estaría nueve, diez minutos en la cabeza. Yo no sabía nada, decía que le dolía la cabeza. Era por lo visto un, una migraña, una, una clase de migraña que, que lo tumbaba, ¿no? Cosa seria, sí. Ese día por lo visto tenía un gran dolor en la cabeza y aparte un pitido en el oído, el cual, después de esos nueve minutos aproximadamente, le desapareció. Pero lo más curioso es que después, semana y media después, cuando vinieron a buscar su pequeña pirámide, y mes y medio después, eh, no había vuelto no nada. Había rastro de ese. Nada. Después, mira, que, mira que las migrañas son tremendamente puñeteras, ¿eh? Sí, sí, mm. pero tenemos de migrañas, tenemos, ya, ya, ya digo, las migrañas, un les un suelo, sí, yo les suelo decir, la migraña es algo fácil, o sea, es <laughs> lo que yo suelo decir a la gente, lo mismo que oh. la artrosis, reuma, mm. artritis, eh, después estamos también, hemos tratado ya un caso de lo que es eh, esclerosis bilateral, mm. que por lo visto yo no entiendo, pero dicen que no tenía tratamiento, la persona ya habla, camina, se ríe... Vaya. Vaya. y ahora vino otra señora de italia porque uh -huh. esa es italiana vino otra señora de italia que la está tratando también una amiga con pirámide uh -huh. para lo mismo y son cosas que te sorprenden eh, casos de, de esclerosis ya, ya tenemos varios uh -huh. también que han sorprendido sabes que, que este tipo de cosas que estás contando están llegando a gente sí. de todo tipo y probablemente a pacientes o familiares sí, que están gente, muy... gente que lo puede estar pasando muy mal y que a lo mejor pues ha perdido hasta la esperanza, ¿no? Bueno, dolores, no, pero no, no. dolores a montones. Mm. O sea, si las personas que, que han vivido las experiencias conmigo o con colaboradores como Ángeles, por ejemplo, mm. que trabaja también, Patricia mm. Ebral en el sur, si la gente hablara y contara lo que ocurre, pasa que aquí pues mm. no lo contamos las Oye, cosas tan André, fácil. Y ahora, una pregunta ya incluso un poco más personal. ¿Y no te intimida esto? Es decir, que de pronto alguien vaya pasándolo muy mal, muy mal, desesperado y... y, y y que a lo mejor llegas a dudar y si, si no funciona y esa sensación de si no puedo ayudarle y si esto no mira no te ha pasado mira hace años cuando yo empecé con esto porque yo no he sido nunca persona de comunicarme así en tanto público sino con amigos lo que fuera eh, yo hice un dentro de la pirámide dije pero qué hago yo aquí no si yo para esto no, no valgo y me dice algo dentro de mí me imagino no es que me hablara una voz ni un ángel ni no nada lo sentiste lo ¿no? sentí y me dice algo tú solo estás aquí para mostrar no para demostrar uh -huh. entonces tú una persona me viene a, a mi consulta o al taller porque uh -huh. a veces en el mismo taller se sienta allí uh -huh. y me viene al taller y me gusta me gusta el taller el taller me gusta eh. la idea de taller más que de consulta es, la, taller, es, es, que, es que yo no tengo consulta yo claro. realmente no hago terapias uso esa palabra uh -huh. para entendernos sí, yo lo que sí, hago sí. es acompañamiento sí, ¿eh? sí, sí, sí. yo te acompaño si te duele algo uh -huh. venga pues vamos yo no es que diga, ah, lo vas a curar, yo no soy nadie uh -huh. para curar nada. Uh -huh. a lo que se curan son las personas. Pero sí que ocurre y yo sé que va a ocurrir esa magia. Uh -huh. Esa magia de mínimo, mínimo, le va a cambiar el estado y va a salir vibracionalmente mejor. Uh -huh. O sea, eso es lo normal. Todavía no tengo ningún caso de todos los que he tratado y muchos eh, acompañamientos, como yo digo, son gratuitos, igual uh -huh. que eventos que hacemos. Eh, no tengo ninguno que no haya cambiado mínimo el estado de ánimo yo te a digo, mejor por, claro yo te digo porque desde la desesperación de alguien que, que a lo mejor ha hecho un peregrinaje por terapeutas por por eso médicos mucho, ¿eh? Sí. Eh, claro seguro eso que, que mucho. al final muchos van allí pues puede haber un momento de frustración incluso de ellos no decir pues, pues tampoco me ayudaste y eso para ti mm. es como una responsabilidad no no, no porque me, me interesa eso sí me interesa saber eso. yo yo eso para mí no es una responsabilidad no porque yo simplemente atiendo a la persona, lo hago sí. con cariño, comparto mm. mi tiempo con, con la persona y la mayoría de veces yo no, yo no espero nada mm. a cambio. Mm. Yo simplemente comparto mi energía y la de las pirámides. Es que todavía no he tenido ese caso. Mm. Si alguien me dice, oye, que no me funcionó, vale, vuelve otro día, que vale. yo no te cobro Vuelvo, nada, o lo sea, vamos a probar. Claro, vale. vamos a probar con otra más fuerte. O veces mm. ponemos, mm. porque esto no es para cualquiera. Y yo trabajo a lo mejor con 3, 4, cinco pirámides con una persona. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero yo sé cómo son las pirámides y ya estoy valorando, testando, se testa la persona, claro. lo que se puede o no hacer. Uh -huh. Pero te digo, hasta hoy gracias a Dios, a todos les ha cambiado, le ha salido bueno. la sonrisa, vamos. Oye, ¿y el tamaño importa aquí en esto de, de las pirámides? A, Hombre, a, a, depende. A más lo que... grande más potencia o no? No, depende no. De, de lo que vayas a meter dentro. Ajá. En este caso, ya, ¿no? Casi es siempre. como un camión grande sí. o... Claro. No, lo que sí importa es, por ejemplo, eh, lo que se potencia la pirámide. Uh -huh. Por ejemplo, yo trabajo con las alturas de los piramidones, todo testado, diferentes tipos de cuarzos dentro, en las que son de, de tubo uh -huh. y después las que o sea, son los los más cerradas. ¿Llevan dentro cuarzo? Sí, todos uh -huh. y cada uno, molido. Uh -huh. Y a veces los mezclamos, depende de, de lo que quiera lograr la persona, pues sabes que los cuarzos tienen sus propiedades, claro, claro, sobre claro. todo cuando están concentrados ahí dentro, uh -huh. que hace como una especie de orgón y se potencia. Entonces, todo depende de, de para qué la quieras. Si tú, por ejemplo, para una mano dices tú, oye, yo lo que tengo es un poco de artrosis en la mano. Vale, fácil. Entonces no necesitas una pirámide grande, una de 23 centímetros, que son las más pequeñas. Ahí te cabe tu manita. Uh -huh. Y directamente empieza a funcionar. Eso han sido todos los casos así. Oye, y un gran misterio que, que tienen las pirámides para mí. Si una pirámide es capaz de relajarte y te ayuda en la relajación y en la meditación, sí. ¿cómo una pirámide puede también subirte la vitalidad? Es decir. ¿Qué hace? ¿Cómo es posible que pueda tener esas dos eh, eh, vertientes de lo mismo? Es decir, relajarte sí. o estimularte. Claro, te Eso estimula... que depende? ¿Del tiempo, el material, de dónde la colocas? Depende de lo que tú quieras conseguir también, uh -huh. ¿sabes? Porque al limpiarte, al hacer una reestructuración, está claro que te está limpiando. Es como el ejemplo que yo pongo del fregadero, le echas el líquido, club, club, club y empieza a circular uh -huh. todo mejor, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es sentirte más limpio, más, más, está claro que si es para un momento activo, vas a estar activo, pero esa actividad va a estar, eh, es de una forma diferente, porque a lo mejor activo creemos que es más nervioso, más... Sí, no, 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 cafeína, no... Sí, no, es no que va. Mm. Estás muy relajada, mm. estás activo, pero como digo yo, con la sonrisa. Se potencia lo que necesitas. Exactamente, mm. sí. La pirámide potencia, eh, lo potencia todo. Mm. ¿Entiendes? lo que pongas dentro de la pirámide y sobre todo el poder de la intención igual que al construirla o ¿No? como hacemos en, en los talleres no que las personas la sientan que que puedan eh, confiar en ellos mismos uh -huh. ¿no? oye y hay gente que, que ya, se, se nos está acabando el tiempo pero hay gente que participan en el proceso de construcción, así que dice, oye Andrés, me vas a construir la pirámide, pero yo quiero estar ahí. Yo sí. quiero una mano. Yo quiero sí, que sí, también sí. mi intención directamente esté ahí. Sí, ya son unas cuantas personas igual que con las llaves de la vida. Ya uh -huh. son personas. Eso se valora porque claro. hay personas con otras intenciones. Entonces, uh -huh. si, si tú lo que quieres es construirte una pirámide para tu hogar, uh -huh. vale, habla conmigo, lo valoramos y no claro sería que, la primera persona. Es que eso mola también, ¿no? pensar que tú has formado sí. parte de esa pirámide que vas Chacho, caso, y ¿no? cuando las pintan ellos mismos, mm -hmm. ¿sabes? Eso es bonito. Lo único que eso lo hacemos, ya sabes, los autónomos no podemos meter a nadie en el taller fuera de horas de trabajo, <risa> 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 fuera de horas. <laughs> ay, Andrés, ay, Andrés. Pirámide Andrés, lo pueden buscar ustedes a través de Facebook, de la página web eh, pyramidandrés.com, o llamando al 629-321-563. Eh, Hay una próxima actividad de aquí a algunas semanas o no? Sí, uh -huh. estamos intentando cuadrarlo uh -huh. o bien ya, tenemos fecha aproximada. O no? Tenemos si sí, en este próximo mes queremos uh -huh. hacer mínimo mínimo un taller, octubre. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. Sí, queremos hacer mínimo uno o bien para el 21 o para el 27. Vale. Uh -huh. Lo estamos cuadrando con el local, porque queremos hacerlo en Santa Cruz uh -huh. y después ya saltamos para el sur. Uh -huh. Después ya no vamos al sur. Después tenemos proyectos también bueno, en el colegio. Taller de construcción, utilización, no, utilización, utilización de las pirámides, cómo utilizarlas de forma sencilla y eficaz, uh -huh. a la vez que se están haciendo entre los chicos terapias, uh -huh. los enseñamos a testar con kinesiología, radiestesia, que es importante uh -huh. donde colocas la pirámide y sobre todo a, a confiar en ellos mismos sin necesidad de, de echarle muchas vueltas a la mente. Bueno, 21 o 27, ya tendremos ahí unas cuantas semanas aún por, por de camino de por medio, así que tendremos oportunidad de precisarlo y si te pedimos que cuando cuando esto esté concretado que nos lo cuentes. Oye, por favor, agradecido, agradecido siempre. Andrés, un abrazo sincero, honesto, profundo, piramidal. Un abrazo piramidal. No, ese es ¿Te el te bueno, que siempre va creciendo, siempre para arriba. <laughs> Hasta pronto. Pues gracias, José. Gracias. La música y sus misterios. La vida y vivencias insólitas de los intérpretes. El verdadero sentido de las letras. Enigmas. Creencias. Destino. En Crónicas de San Borondón te mostramos la cara B de la música. Félix Castillo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, o sea, este es uno de esos temas que uno dice, no, no lo interrumpa, que no, siga. Que no, siga. Yo, me, yo me tuve que sentar para para adelante para para ¿no? porque estaba aquí bailando. Wow. ¿Cómo nos encanta esta sección? Ya la pasada semana nos declaramos abiertamente fans. Hombre, lo habrán notado ustedes desde la pasada temporada cuando la pusimos en marcha y la estábamos disfrutando. Y cada, cada semana con Félix Castilla era un descubrimiento. Y esta temporada promete pues, seguir en la misma línea. Descubrirnos cosas, asombrarnos. Oye, es que me olvidé de preguntarle al bueno de Andrés Rodríguez, que nos ha estado acompañando y que ya se está marchando de San Borondón, por, por la combinación música y pirámide. Es decir... ¿Qué pasa cuando estamos escuchando una música que nos relaja con una pirámide encima? O una melodía que nos, nos pone a tope, nos estimula, que incluso nos puede a lo mejor despertar cognitivamente, ¿no? Ese efecto Mozart. Si con la pirámide esto a lo mejor se potencia o no. ¿No, no lo olvidé? ¿Nunca he escuchado música hecha dentro de una pirámide? Eh, ¿No? ¿Alguien que está tocando la dentro guitarra de... dentro de una pirámide, ¿te refieres? O, a flauta, ¿O me estás hablando o... de otra cosa. No, 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 dentro de la pirámide. ¿Qué? Dentro, dentro. Dentro de la pirámide, escúchame. Pues escucha, no, escucha bueno, vamos a ver. A ver. Esto me gusta mucho, pero no sé si es que, claro, que me ha sugestionado diciendo que uh -huh. esto está interpretado dentro de una pirámide. Pero tampoco dentro de cualquier pirámide, ¿no? Tampoco dentro de cualquier pirámide. Y uh -huh. te cuento un poquito la historia. Quien estamos uh -huh. escuchando es a Paul Horn, uh -huh. un pionero de lo que se dio a llamar, lo que todavía aún se llama, arqueoacústica, saxofonista y flautista de jazz estadounidense, con, tuvo una prometedora carrera como miembro de, de algunas bandas en, en el año 1967. Eh, ¿Qué ocurrió? Que después de hacer algunas visitas a la India, pues cambia totalmente uh -huh. su manera de, de, de ver la música. Y fue cuando eh, pudo grabar, se grabó en este caso, él mismo tocando en el interior del propio Taj Mahal. Oh, yeah. y, y más tarde, pues dando hasta conciertos con, con los delfines. Horn, finalmente, después de, de esa trayectoria entre Tan y, y Delfine, obtuvo la autorización para pasar una noche, y es donde lo que estamos escuchando ahora mismo, en el, en el interior de la gran pirámide. O sea, en de, Egipto, en qué? Eh, sí. Exacto, mm -hmm. eh, exactamente en la cámara del rey, mm -hmm. de, en una inmensa sala Vaya, que sobre justo, su centro. Justo la cámara que, que antes estábamos comentando con, con Andrés. Con Andrés, no con... sabía dónde está ese, mm -hmm. ese gran sarcófago mm -hmm. vacío. Eh, pues comentaba eh, Paul Horn que, que lo que le llamó verdaderamente la atención de, de, de aquella experiencia fue la información que un experto en, en las pirámides le, le había contado, ¿no? que si golpeaba el sarcófago del rey, la frecuencia de la vibración se, se situaba en los, 300, en los 400, perdón, 38 hercios, en lugar de los 440 hercios, que es la frecuencia habitual de cualquier instrumento musical. Esa información lo, lo cautivó y fue la causante que de, de que Horn decidiera adentrarse en la gran pirámide en solitario y a una vez eh, dentro pues pudo comprobar de primera mano eh, esta información además de percatarse de que, de que el eco ¿no? que, que escuchamos de, de una nota musical sí. se unía casi con, con el inicio de la siguiente nota donde, bueno, se Creando creaban esos acordes continuo, ¿no? Y donde, pues, claro, eh, eh, comenzó a fluir eh, casi desde de su propio interior Sin, sin, sin quererlo ¿no? O sea, ¿no? cuando conecta un, un acorde con otro, al final es envolvente ¿no? Es envolvente, entonces mm. crea como una especie de bucle Donde lo lleva pues casi a improvisar Y a tener sonidos como, como estos tan, tan particulares O sea, que este sonido está grabado Dentro. Grabado dentro. dentro la primera grabación musical dentro de la gran pirámide de Keops. Qué curioso ese término, arqueoacústica. Arqueoacústica, uh -huh. sí, señor. O sea, que esto suena a que van a emplazamientos arqueológicos uh -huh. y trabajan con la música, experimentan con la música, con música con y sonido. obtienen cosas peculiares. Claro, ¿no? esto también me, me, me parece la verdad que que es mágico, ¿no? Vale. Hasta si apagamos la luz. Sí. Y, y lo ponemos a un, al volumen determinado, yo creo que nos podemos hacer perfecta idea de estar dentro de, de ese sarcófago. Sí, sí, ¿no? sí. Estaba pensando, Félix, mientras hablabas que, que tanto griegos como egipcios tenían templos eh, para la música. Sí, sí templos Para la música y que tenían una, una finalidad terapéutica. No digo yo que la Gran Pirámide cumpliese esa función, porque, porque no se sabe, ¿no? Pues eh, eh, no sabemos ni siquiera si fue realmente una tumba o no, pero bueno, algo excepcional fue y lo sigue siendo. Pero esta idea de la arqueoacústica, yo creo que deberíamos de profundizar en, en, en futuros programas, ir en busca de música que está hecha en enclaves en de este tipo, porque dicen a veces, yo no sé si esto es una cuestión musical o de sensitivo, si hay ciencia o si lo que hay es intuición detrás, pero que a veces los lugares vibran con, con la música, ¿no? o, que, o que haces vibrar los lugares. ¿no? Un poco esto quizás que estás comentando, que una un acorde se conecta con el otro y al final todo está como como todo Ay, es música ¿no? sí tú sabes que ahora mismo hay, hay realmente terapia no musicoterapia mm, claro. que se hacen con eh, hablamos de, lo, de los propios cuencos, cuencos ¿no? sí, con sí, unos sí. determinados materiales donde se hace sonar determinadas notas que vibran que hacen vibrar a su vez las moléculas según ellos cuentan, Mamá. hacen eh, vibrar el agua del que estamos nosotros hechos y bueno, y eso tiene su, sus efectos, bueno, para bien o para mal, según se toque y según el, el director de orquesta. Félix Castilla, resulta que esta noche me traes también música de películas controvertidas, sí. de películas que incluso hoy, incluso hoy eh, arrastran la leyenda de no haber sido películas, sino de haber sido hay un término para eso, ¿no? Snaf, snaf, snaf. Sí, sí. Efectivamente. Esas películas que ahora mismo se pasan por circuitos, la verdad que un tanto, tanto privados, ¿no? Mm. Y que tienen, oye, como... algunas, algunas recientes, pues alcanzan cierta notoriedad y la gente termina confundiendo ficción con realidad y dice, bueno, esto será verdad o no. ¿O no? Claro, el, hay un ejemplo muy conocido el de La Bruja de Blair, Bruja de Blair? Uh -huh. que, que, que que se convirtió en un éxito brutal uh -huh. con un presupuesto bajísimo. Uh -huh y una producción eh, yo diría que inexistente sí. claro eh, y que hizo millonarios a su, a su... y después intentaron bueno que tuviera continuidad y la cosa no funcionó claro, tanto. Es, es realmente es ¿no? un reality, ¿no? Mm. La, la, los propios realities se, se basan en eso, ¿no? Mm. Que lo que tú estás viendo es real, ¿no? Te hacen mm, sentir que en un momento determinado no te puedes evadir y pensar, no, eso no está pasando, son actores mm. y detrás de una mm. cámara. No, no, tú crees que realmente estás viendo pues una secuencia real de lo que sea, la más macabra o la más... Pues ese, ese oscuro voz que, que, que hizo ganar a sus promotores millones y millones y millones de dólares. No inventó nada, ya eso venía de atrás al menos de una película, yo la recuerdo mítica, yo formé parte de la leyenda, es decir, yo me creí la leyenda, claro. yo no estaba ahí, ¿eh? pero me la creí, me la creí, ¿Tú? era un crío y pensaba, es que es verdad, es sí. que ha pasado esto, es que se fueron a grabar un documental y, mira cómo y, y se comieron y se ay, mataron unos ay, a otros. Sí, sí, sí. ¿Tiene hasta un nombre, hasta ¿no? yo mismo, sí, Holocausto Caníbal, vayan pensando en ello. O sea, a primera vista feliz ¿quién lo diría de esta melodía, pero también tiene como un punto inquietante. Algo hicieron aquí, ¿no? Sí, empieza verdad, ¿Alguien, empieza, ¿alguien empieza acústico, en... ¿Sí? La melodía llega a ser hasta agradable, ¿no? Pero ese hay como algo reverben ¿no? en ese eso, eso. órgano es un tanto, ¿verdad? Un tanto macabro, ¿no? siniestro. Siniestro, siniestro, siniestro esta, esta es la palabra. Bueno, pues Rih eh, Ortolani, el mm -hmm. creador de de esta de esta banda sonora de Holocausto Caníbal del año 1979, eh, quien la dirigió fue eh, en Rullero, creo que se, que, se, que se pronuncia así, de Odato, y donde la película pues, nos contaba la historia de, de cuatro documentalistas que se internan en, en la selva del Amazonas con el fin de realizar pues, un documental sobre las tribus que, uh -huh. que habitaban ahí, que supuestamente eran, eran caníbales. Después de, de, de un tiempo que, que, bueno, que estos jóvenes no, no aparecían, se envían a otro equipo de rescate, que solo lo único que encuentran es un material de lo, de lo que habían filmado material este, profesional joven. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. y la película pues muestra entre otras cosas pues descuartizamiento de una tortuga la decapitación de un mono y bueno las imágenes que para mí que más perturbadoras son sobre todo me imagino que será por, por la edad que uno tenía cuando cuando la vio que él, esa mujer no en, empalada no pues debido a lo real, eh, la cinta fue confiscada eh, solo 10 días después de, de su estreno. Mm. El director fue acusado de asesinato, de obsceno, y mientras o sea, que... Se lo todo acusaron de asesinato. De asesinato, o sea, sí. Que aquello había ocurrido de verdad. Había ocurrido de verdad. Y todo el elenco pues, fue obligado a testificar en un tribunal italiano para probar si, si eran o no efectos especiales. Pues parece ser que mientras que las muertes, eh, las humanas, pues eh, se escenificaron... Eh, la película sí contenía imágenes genuinas de animales sacrificados eh, para la película, incluido pues, ese mono decapitado. Así que un tribunal había determinado que eh, Deodato, junto con los productores, el guionista, el representante de, de la Unity Arctic, que, que era eh, quien había creado la película, eran culpables de obscenidad, habían dicho, y crueldad animal, y se les dio pues, una sentencia de cuatro meses de cárcel. O sea que, que, que mm. se les condenó. Sí, señor fíjate que la película eh, es decir es una historia un tanto peculiar mm. no o sea hay momentos que te dices bueno pero de qué va la película no es decir eh, está en casi tramo, es hay tramos hay tramos de mm. película que tú dices bueno esto hacia dónde va a derivar mm. que es un drama existencial va a ocurrir algo aquí de pronto que, que va a revolucionar toda la cinta eh, es, es peculiar sí es peculiar. casi casi que no tiene una, una historia continua porque mm. porque mientras está el, el equipo de este documentalista no mm. tiene ninguna historia las imágenes, son grabar por grabar, unidas unas con otras, donde el director las, las ofrece, y, y más que esa crueldad, ¿no? esas mm. imágenes tan brutales, tan dantescas, no, no, no hay mucho más, ¿no? Y al final, bueno, que hasta que se aclara que es una... Eh, Qué es lo que recogen de esa cinta, pues la verdad que la historia. Sí, sí, es casi como, como, historia, historia, como historia, si historia, hoy viésemos historia, un directo, no. alguien que retransmite con cualquier red social un directo, pues si vas viendo un poco ese tipo de cosas pues casi, así, pues una cosa aquí, un poco incoherente allá, sí. mm. sin, un, sin un montaje lineal, ¿sí? Bueno, entonces no murió nadie, o sea, eh, no murió ninguna ningún, persona. Ningún, no murió ninguna persona, mm. sí, mm. la tortuga y, y el mono, pues. Bueno, pues pero sí. tú dices que no es el único ejemplo de la no, época. Hay, hay, no, hay muchos más, mm. hay muchos mm. más, y por ejemplo, este que te pongo a continuación. Que murió el guitarrista <laughs> pero el guitarrista de dos cuerdas la primera y la segunda <laughs> pues tenemos esta la, la banda sonora es eh, banda sonora una de las piezas eh, sí. la, en la que aparecen en, en, lo, en los títulos finales de una película que se llama new terminal hotel del año 2010 eh, la, la canción se llama table tan y, y qué cuenta bueno pues después de grabar esa, esa película mm. fue grabada en, en un hotel que se llamaba George Washington, pues ese hotel sufrió un, un, un incendio y al llegar los bomberos a una de las habitaciones se encuentra con una escena, pues bueno, pues, horrorosa, ¿no? La habitación estaba llena de sangre salpicada por todos los lados, botellas de alcohol tiradas por el suelo, cuerdas, bueno, según la policía... Se había pasado algo poco recomendable. Exacto. Según ¿no? la policía que la, la escena de ese Cribera era muy macabra, algo uh -huh. que no habían visto pues, en muchos años. Eh, llaman a la policía, ¿no? la policía viene, intervienen, empiezan a sacar. O sea, ¿verdad? equipo científico, ¿verdad? equipo forense, uh -huh. investigando esa habitación que es encontrada de manera casual, ¿no? Claro, como, de bruto... causal, como producto de, de ese incendio, ¿no? ¿no? Y dice, bueno, ¿esto ¿qué, qué ocurre aquí? Bueno, pues la policía eh, está nada más y nada menos que ocho horas investigando el lugar del supuesto crimen, porque. Uh -huh. Porque eso no, no, no parecía otra cosa. Y bueno, pues a las ocho horas después de, de hablar con el director del hotel, el director cuenta que había dejado la habitación así por si algún día tuvieran que volver a grabar la eh, película New Terminal Hotel. No me fastidies. Sí, señor. Era el, plató, era, era era el un plató. platón de esta película. Y el señor dice: Yo, señor, yo no, domingo, voy tocar no, nada. no voy a tocar nada. A ver si van a tener que, que repetir volver a tener una la escena y y voy y y y voy a repetir. Yo no lo puedo hacer. Sí, señor. Sí, no. Pues imagínate Qué el susto. ¿eh? Y la policía toda la noche ahí, ocho horas. Pero ¿y cómo diste tú con problemas? esta película? Porque yo no creo que sea una cinta de, de los circuitos principales. No, no, tú sabes que este tipo... Hay otra del año 2013 de, mm. de esta, de, esta eh, de New Terminal Hotel. Mm. Y sí es verdad que no son de las, de las más famosas, por eso te digo aquí de, de, de determinadas películas, sobre sobre todo este tipo de películas que se pasa por circuitos un tanto particulares, ¿no? mm. Y el que es for a lo mejor de del cine pues ¿quién, quién la ve Si no, bueno todos estamos acostumbrados a las películas de Oscar y de, de globos de oro etcétera sí, no, no, sí, sí. no es el caso no es el caso o lo que ha gustado que fue porque aquello sí, fue taquillero y, aquello aquello, y, aquello y aquello sigue siéndolo, eh, y sí. todavía arrastra la leyenda bueno, yo 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 te soy sincero mm. de, ya con pasados los años eh, la quise ver de adultos no y con, con, con otra con otra visión y la verdad que no, de, es hiper ultra pesada mm. en verla no es hiper ultra pesada pero la verdad con, con la verdad, la ves con otros ojos y me parece bastante con bastante valor el director uh -huh. a la hora de sacar un producto de esa magnitud a la, a, al público en general ¿no? Sí. No, no, es creo. una película inquietante y es verdad sí. que es un ladrillo porque uh -huh. hoy el cine tiene un lenguaje mucho más dinámico mucho más dinámico uh -huh. pero esta de New Terminator oye pues quizás para una tarde que no tenga que hacer nada y quiera una emoción fuerte lo mismo es curiosa es curiosa uh -huh. si es la vista curiosita Seguimos aquí en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio, en La Cara B, con nuestro compañero Félix Castilla. Y ahora creo que ya, para despedirnos, vamos con otro tema y cambiamos diametralmente. Sí, sí, como, no. Que no sé exactamente lo que significa cambiar diametralmente. Entiendo que es cambiar de forma radical. Hombre, el diámetro, sí. no sé, será que... Depende del diámetro, ¿no? Me lo medirás al revés. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que nos lo aclare algún oyente si quiere y que nos no, admite y se haga cómplice de este, esta favor. pequeña broma de chascarrillo. Cambiamos de registro y nos vamos a un tema muy diferente, pero también con una historia. Tanto que supone un cambio, ¿no? Bueno, Con respecto bueno, a lo bueno, anterior. Estamos, estamos a caballo entre las pirámides, ¿no? Y, mm -hmm. y bueno, está de, casi dentro del mismo. Este un reír, tema casi ¿sí? mo monástico, me suena a mí, pero igual no tiene nada que ver. Pero... Pues sí, pues sí, has bueno. acertado. Y, y lo traigo porque me encontré en un artículo muy curioso donde hablaban de las trovairites. Mm -hmm. Y lo encuentro en una de, de las páginas que sigo pues. Con, con mucha intensidad que se, de, se llama música antigua y trata sobre la música antes de, del año 1750 y en estos días publicaron pues lo que dieron a llamar las trobar y esas talentosas mujeres trovadoras silenciadas por la historia y más o menos sabemos eh, lo que son los trovadores ¿no? que fueron mm -hmm. esos músicos poetas medievales que componían sus obras y, y las interpretaba y si no la podían interpretar bueno pues, no, pues la, la, eh, se la hacían interpretar lo, lo, los juglares, ¿no? O los juglares. Pues las Trovairid eh, creaban poesías de, de, de gran calidad, aunque hasta ahora nunca se, le, se les dio importancia, y hasta eh, en su momento se catalogaron como poetas eh, menores, incluso, como nos cuentan, pues cortesanas y hasta promiscuas. Vamos, esto es por, por una condición de género. Una condición mujeres, de género, ¿eh? ¿no? sí, señor. De discriminación. Inclusive había había quien dice que, que nunca existieron y que fueron hechas por, por hombres, pero que, que firmaban con, con nombres de mujeres, bueno. En, vaya, para que veas tú vaya. cómo son las cosas vaya. en la edad media y, y bueno y bastante entrado al siglo XX pues las mujeres como las mujeres como como bien dice pues tuvieron serias barreras para poder acceder a la cultura entre, entre otras cosas ¿no? y se lo hacían y querían ser escuchadas en este caso hacían al revés firmaba con el seudónimo en, en el caso de ella de su de su marido ¿no? uh -huh. Y como dato anecdótico A pesar de que se conocen ahora mismo a Más de 400 nombres de estos trovadores De, de estas trovaris apenas se conocen Pues un poco más de, de 20 El significado de, de trovaris eh, Viene de componer ¿no? Aunque uh -huh. se deriva del de de término trobar eh, Significa encontrar Y cuando se utiliza esta, este término Es allá por el, por el siglo XIII Así que a diferencia de, de los trovadores hombres, estas trovaries cantaban al ideal masculino. Eh, con la palabra... Ah, claro, eh, ah. también tenían sus claro. necesidades y sus, claro. y sus deseos. ¿no? Claro, claro. Y con la particularidad que iban dirigidos a caballeros, a trovadores, incluso si sí es cierto que a, a alguna, algunas ocasiones a alguna mujer, pero nunca iban dirigidos a sus esposos. Uh -huh. O sea que eran a hombres fuera de, de lo que estaba pues... Se puede decir que seguro, ¿no? Sí. <laughs> en casa. La <laughs> <laughs> abuela decía: eh, Lo de casa está seguro, quédate con lo de afuera. Ah, Algunas alguna, cosa alguna sí. cosas de estas inventaron, sí. ¿no? Mm. Bueno, pues para um, cantar, esta, esta, para trobar estas esta músicas, esta, darle musicalidad a estos poemas, utilizaban un, un, una lengua que se llamaba la lengua occitana y que resulta de la evolución del de latín hablado, el latín vulgar, el corriente. Eh, que se utilizaba tras la caída del Imperio Romano en el, en el siglo V, mm. lenguas que se utilizaban en, en Francia, en Italia e mm. incluso en España. En este caso escuchamos una composición titulada, titulada Petrón que Pavlón mm. de eh, Cassiani, que Cassiani eh, era una abadesa, poeta y compositora bizantina de las primeras compositoras medievales. Feli, eh, pasaron a la historia como 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 artistas o no o esto lo hemos sabido con el tiempo lo em o ocultaron tanto su identidad que se hicieron pasar por hombres por sus esposos en, en este caso hubieron unas cuantas que sí en en, en, en las sí que se visibilizaron Sí, en, en, en Alfonso XIII mm. tuvo alguna de, de ellas eh, muy en cuenta y las y les dio un prestigio y un nombre, ¿no? y, le, mm. y, le, y les dio visibilidad, aunque no era lo común. ¿no? Mm. O sea, eran muy pocas las que podían tener los favores ¿no? de, de a su vez pues, algún hombre que ocupaba algún puesto de responsabilidad en, en, en su país. Y de, y de Cassini pues, actualmente eh, se encuentra pues, hasta 50 de, de, de su signo y como unos 23 son los que están incluidos en libros litúrgicos de lo que es la, la iglesia ortodoxa que es donde más se utiliza así que si les gusta este artículo pues puede ver más en, en música antigua, mm. sitio, sí lo recomendamos es un sitio muy 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 interesante donde hay un profesional que habla que habla muy bien de este tipo de, de música antigua pues sabes lo que te digo feliz que uh -huh. te doy muchísimo te doy las gracias muchísimo no te doy las gracias o sea, sí, muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias exactamente gracias por ayudarme a conjugarlo adecuadamente y, y nos despedimos dejando que suene sí sí por te favor. parece escucha, escucha. Crónicas de San Borondón, un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Si eres protagonista de lo insólito, escríbenos a crónicasdesamborondón.es. Desempolvamos viejos manuscritos, seguimos las telas de aventureros y exploradores, buceamos en antiguos mitos y en lo que hoy en día es pura ciencia. En Crónicas de San Borondón, abrimos la puerta de nuestro gabinete de las maravillas para conocer la cara más sorprendente y misteriosa de la vida y la naturaleza. Bueno, personalmente tengo, tengo muy muy presente, bueno por cierto, si se acaban de incorporar a esta sintonía de estos es crónicas de San Brondón, esto es Canarias Radio, la autonómica, que, que tengo muy presente el momento, hace ya unos cuantos años, en el que por primera vez mencionamos en nuestro tiempo de radio, y es posible, bastante probable, que en aquel momento ningún programa de radio hubiese hablado del tema, el hallazgo de eh, lo que en aquel momento era algo muy revolucionario. Algo que incluso se ponía en duda en aquellos primeros compases de una nueva humanidad, de una nueva estirpe. En fin, en Denisova, la cueva de Denisova, y hay que ver lo, lo que ha dado de sí todo este asunto y lo que continuará dando de sí en el futuro. Yo me acuerdo, pero que se tiene que acordar mejor de este asunto es Gustavo Sánchez. Gustavo, buenas noches, hombre. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Fue una noticia cogida al vuelo en formato original, acababa de salir, circuitos muy marginales. Tú la traíste, la comentamos, eh, con las reservas y la expectativa eh, <coughs> combinada con asombro y cómo esto fue convirtiéndose en algo muy, muy, muy sólido. Y mira dónde estamos, en el punto en el que Denisobanos y Nandertales se cruzan, en fin. Eh, ya comentamos la temporada pasada que todos los sapiens sí. llevamos algo del hombre de, de, de Denisoba, ¿no? En fin, ¿hasta dónde hemos llegado? Y el pasado verano hay que ver. Notición, ¿no? Ese cruce. Eh, bueno, eh, el primer momento que nos enfrentamos al tema este de los denisovanos hace ya, pues, si mal no recuerdo, más de 10 años. Pero acá acaba de ocurrir, se acaba de publicar. Y nuevamente eh, surgen... Eh, noticias relacionadas con esa humanidad paralela ah. a la nuestra. En este caso, pues bueno, el hallazgo ha sido, como los autores explican ahí en el artículo, un completo golpe de suerte, porque imagínate, de un fragmento de apenas dos centímetros de tamaño... Porque a todas estas seguimos con un único fragmento. Exacto, de es así. <laughs> claro, o sea, seguimos con un pequeño fragmento de dos centímetros. De dos centímetros de hueso. De hueso, recuperado de las montañas del Alta y esa... Cordillera ubicada en Siberia, y bueno, lo sorprendente de todo esto es que, claro, eh, ese fragmento contiene material genético de ambos denisovanos y neandertales. Es decir, ya lo comentábamos antes: algo así como encontrar una aguja en un pajar, en este caso el pajar del tamaño, del tamaño de Eurasia, uh -huh. del continente europeo y el asiático. ¿no? Eh, de ahí que, bueno, ya se sospechaba que esta supuesta humidad, humanidad paralela, los denisovanos que bueno, saltaron a la palestra en el año 2008, hace ya más de 10 años, pues mmm, bueno se sospechaba que obviamente hibrida, hibridarían o se cruzarían. Hay científicos que no les gusta usar el término híbrido porque mm. consideran a esos denisovanos pues, una subespecie dentro del Homo sapiens. Eh, y en este caso, eh, pues bueno, eh, el resultado es que se ha hallado ese material genético mezclado entre denisovanos y neandertales O sea, hubo una época de nuestro pasado en la que coexistieron sapiens, <coughs> denisovanos y neandertales Pero Totalmente. no solo coexistieron, sino que, que se cruzaron Sí, sí, al parecer. Y, y esto, esto era un tema tabú, Gustavo. O sea, el, el, el cruce entre humanos y neandertales, y bueno, y entrando después en juego los denisovanos, es decir, que se cruzaran, esto, yo no sé si eran perjuicios o qué, pero dentro de la paleontología, como que no, ¿no? No no, no era fácil, ¿no? Bueno, lentamente se ha ido cambiando también. Sí, esto ha ido cambiando, pero no era fácil, ¿no? Sé ¿Por qué? Hombre, porque principio principalmente los, los neandertales al, hace 20 o 30 años eran considerados pues unos brutos y mm. prácticamente unos homínidos, mm. eh, digamos, unos primates. Pues había un poco de racismo ahí entonces. Bueno, mm. eh, exactamente. Menos, menos evolucionados, por lo tanto, no resultaban, eh, al sapien no le resultarían atractivo. C claro, mm. y, y por otro lado, pues mm, desde el punto de vista de biológico, se pensaba que era algo... Eh, pues radicalmente distinto a lo que somos hoy día, ya con el tiempo, con el avance en los estudios genéticos, se ha comprobado que muchos eh, europeos tenemos eh, ADN neandertal, eh, bajos porcentajes, obviamente, 2-4%, pero que en fin, que ahí está esa huella genética de ese pasado, donde obviamente. Pues nos cruzamos, nos apareamos con ellos, es decir, que no éramos tan distintos. Uh -huh. Muchos investigadores opinan que incluso eh, eh, los hijos pues, de ese cruce, pues, obviamente serían fértiles, porque digamos que se han continuado en Claro, la especie, por eso está el remanente genético. Ese, ¿no? Hasta hoy día, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues bueno, que hay que reconsiderar realmente los límites entre qué es un neandertal. Qué es un homo sapiens, o sea, que somos nosotros, y ahora qué es un ser pues humano. Hay insomano. que reconsiderar los límites. Claro, hay que reconsiderar los límites porque, en fin, eh, mm, por ejemplo, a Sebante Pavo, el, el, el geneticista que ha desarrollado todos estos estudios, que es bueno, una autoridad mundial en todo lo que es genoma antiguo, prehistórico, eh, del Instituto Max Planck de eh, Alemania, ¿no? la, la institución líder en ese sentido, pues obviamente eh, él dice que, bueno, que en realidad básicamente no hay diferencia entre un ardertal, un denisovano y un sapien, sino que somos muy muy cercanos, de ahí la viabilidad genética en esos cruces y de ahí que haya que reconsiderar pues, todas esas diferencias o todas esas mm, supuestas, eh, mm, esas supuestas mm, grandes diferencias mm -hmm. a nivel genético que bueno, que en realidad pues no son tales, ¿no? Uh -huh. sino que estamos muy, mucho más cercanos los unos de los otros, incluso. O sea, eh, hoy estamos en ese porcentaje de un, de un 2% y a lo mejor un 1, un ¿cuánto de, de isobanos podemos tener? Hasta un 5%. Hasta un 5%. Pero Pacífico. ese porcentaje quizás en el pasado fueron diferentes, ¿no? Claro, eran ¿Y, y, mayores. Uh -huh. y, y por otro lado, eh, la viabilidad de, de los hijos nacidos a partir de esos cruces, pues bueno, indican que. Oye, pues que estamos mucho más cerca los unos de los otros Por que si no, no hubiese Fertilidad en esa Descendencia, ¿no? Madre mía, como está cambiando el panorama, el mapa es antiguo ¿no? <coughs> claro, claro está era, era como muy estático Muy eh, se compartimentado Compartimentado o sea, ahí, pues, algo primitivo mm -hmm. En fin, pues Imposible de conectar de ninguna manera Con lo que eran los sapiens Y después irrumpen estos Denisovanos, que también mm -hmm. son mucho más primitivos que los homo sapiens modernos e incluso que los neandertales uh -huh. obviamente, date cuenta que eh, el stock primario que luego mmm, da paso a los denisovanos sale de África hace un millón de años uh -huh. eh, para emprender un periplo colonizador pues por toda Eurasia los neandertales no salen de África hasta hace medio millón de años ¿vale? de ahí que ese stock denisovano pues digamos que es más primitivo en cierto modo ¿no? uh -huh. o por lo menos eh, evolucionante, ¿vale? Tiene mayor antigüedad. Luego ya eh, lo que corresponde a nuestra especie, pues salimos hace 50.000 años nada más, desde África y ahí... Claro, y se, que, se supone que somos los más refinados, pero claro, todo esto lo está cambiando. Eh, ese, ese, esa percepción, ¿no? Bueno, lo que está cambiando es que en realidad no hay tal distinción, mm. es decir, entre un Neandertal, un Denisovano y un Sapien. Mm. Estamos ahí, este hombre de es Pavo los enmarca o el preferiría considerarlo subespecie, uh -huh. o sea en este caso Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens sapiens seríamos nosotros y Homo sapiens Denisoganis, uh -huh. no ha sido todavía uh -huh. siquiera nombrado esta especie, es decir, no o esta subespecie, no ha habido material suficiente como para llegar a, a ese punto, pero así lo expresa, ya que cuando le preguntan de que cómo consideraría él a esta descendencia, si híbrido entre neandertales uh -huh. y de cines humanos, él prefiere no usar esa palabra y alude a que, en fin, las barreras entre eh, ambas humanidades son muy difusas. Hablamos uh -huh. de un pequeño trocito de hueso que, que uh -huh. ha permitido... Apenas dos centímetros. Que ha permitido, pues, eh, denominar uh -huh. y estudiar y plantear esta, esta especie, esto, esta humanidad paralela. Uh -huh. Ahora, es, este, como tú dices, es la aguja en el, en el pajar. Es decir, Ahora encima... Hemos visto que, que hay cruce entre Neandertales de insobano. Ya se había planteado en estudios genéticos que había eh, ADN o que había eh, material de insobano en todos, en todos nosotros, en las zonas del planeta en mayor proporción. Sobre todo en las poblaciones del Pacífico, ¿no? En mayor proporción que en otras. Exacto. Y paralelamente, Gustavo, vamos descubriendo que, por ejemplo, el arte rupestre es mucho más antiguo de lo que hemos eh, planteado. Eh, se acepta ya que esa percepción de trascendencia, de la, de, de la muerte, ¿no? Uh -huh. Esos cultos funerarios, de ese enter, ese, esos enterramientos ya no son exclusiva, exclusividad tampoco de Homo sapiens, los neandertales, mucho más antiguos. Es decir, hay que ver cómo cambia todo. Claro, esos dos elementos son claves, lo que acabo de comentar, uh -huh. lo que acabas de comentar respecto a los neandertales. Que bueno, que ya mostraban, pues, en fin, un cierto una cierta avance intelectual mm. o, o un avance eh, muy grande en cuanto a pues, esos ritos funerarios, o sea, ya se preocupaban por qué pasaba después de la muerte, se preocupaban también por sus ancianos, en fin, los modificaban, los enterraban, los, los preparaban para, para ese proceso y también el tema intelectual en cuanto a las pinturas rupestres, siempre dijimos que el homo Sapiens era el más artista, claro, artista el artista, más, ¿no? el artista claro. más antiguo pues eso ya también ha sido derribado ese ese dogma casi no ese paradigma estamos con, estamos hablando de pinturas rupestres de 65.000 años realizadas por neandertales ¿vale? han sido recientemente también descubiertas en varias cuevas de la península ibérica en cáceres málaga y cantabria si mal no recuerdo con esa datación eh, tan alucinante y date cuenta que bueno, que básicamente las de Altamira pues rondan los 20.000 años. Es decir, esto es 45.000 años antes. Ya estaba esta gente pues pintando manitas y pintando unos símbolos ahí, una especie de sí, escalera. A lo mejor hoy no, 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 no conseguimos entenderlos, pero ellos estaban ahí con conocer. No, bueno, pero en fin, ahí está, es una representación mm. artística que... Que bueno, que, que indica que tuvieron un, eh, un lenguaje y una cognición avanzada, ¿no? Eh, también un pensamiento simbólico respecto a ciertas cosas y que ahí lo plasmaban de esa manera, queriendo decir lo que quisieran decir ellos, en fin, mm. eso está simplemente abierto a interpretaciones, pero las evidencias están ahí, las dataciones están ahí, que esto es también muy importante con la dificultad que entraña, ¿no? pues date cuenta que es básicamente datar la especie de polvo, eh, ocre, bueno. en fin, esos pigmentos que usaron, en fin, esto todo también ha avanzado mucho con las nuevas técnicas del torio y del uranio, si mal no recuerdo, para, en fin, pues dar con esas dataciones que echan para atrás la barrera de las primeras representaciones antiguas en... 40.000 años, sea, una burrada ¿no? uh -huh. y sobre todo echan por tierra la idea de, de, un, de, una de una evolución lineal, como hasta ahora nos lo han contado desde uh -huh. lo más primitivo claro. a lo más refinado, en la actualidad bueno, cuando ha habido momentos en los que como tú dices, es indistinguible y hay científicos que dicen que es indistinguible es decir que sí. todo forma parte de, de lo mismo y eso ¿no? lo está diciendo nada más y nada menos que su antepavo, uh -huh. eh, en fin un, toda Oye, una autoridad eh, ¿no? Est 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 estos dos centímetros de hueso pueden dar aún más de sí no sé, digo, es que, es que ya le han sacado el jugo, ¿no? Hombre, vamos a ver, han sido secuenciados, han obtenido material genético Neandertal de y mm -hmm. Denisovano. No, lo... quiero decir que si todavía esto se le puede sacar más, no sé. Si, bueno, que era un hueso de mujer o, y que era músico o sea, quiero decir que hay que ah, bueno, ver hasta dónde, claro, se, claro, hasta sí, dónde sí. hemos llegado con esta pieza. Vale, vale, sí, lo que se sabe es que era un adolescente, ¿vale? mm -hmm. una niña, su madre era eh, obviamente Neandertal, y su padre era de nisobano. Uh -huh. y, y bueno, también lo sorprendente es que la madre estaba genéticamente más cerca de los neandertales que habitaban en la Europa Occidental vale. uh -huh. eh, y que el padre pues tenía al menos un antepasado neandertal. Es decir, había bastante influencia de los neandertales claro, claro, en, claro. En, en esa... Eh, familia, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, eso también indica. Más movimientos territoriales también, nos está hablando de migraciones. Eso indica la gran movilidad de los neandertales, obviamente, y bueno, pues esos episodios de solapamiento con esas poblaciones siberianas de denisovanos, que obviamente eran otra humanidad paralela, eh, pero bueno, quizás tan distintos, quizás tan iguales, ¿no? Eh, es ya lo que es realmente difícil. Y qué, y fíjate, ¿y qué papel tan determinante han tenido en la historia, eh, o por lo menos los con contemplados desde nuestra eh, actualidad, en esa remota región, un grupo que mm, podía haber estado condenado a, ir a, a desaparecer, al aislamiento, a que no pasaran por allí neandertales, ni sapiens, ni nada de nada, y que ellos no se moviesen de allí, que se acomodasen a ese entorno. Y sin embargo, eh, fíjate todo lo que nos está explicando este pequeño hueso, ¿no? Bueno, eh, exacto, eso te indica que, que bueno, que había muchos grupos humanos deambulando mm. aquí y allá, en fin, eh, moviéndose a la búsqueda seguramente pues, sí, de presas animales, eh, mm. de, de territorios aptos para, para la supervivencia, donde hubiese agua, donde hubiese casa, ¿no? donde hubiesen cobijos, cuevas, Pero date cuenta que eso sí era verdad, que bueno, estaba su existencia ligada mucho a ese tipo que de hábitat, refugios, ¿no? 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 A esos refugios, ¿no? Mm. Ya hablar de construcciones y tal pues ahí sí que no podemos o por lo menos no de momento no de momento quién sabe y tal por el momento no se cree y pero bueno eh, te pintan un panorama pues muy dinámico también muy interesante no eh, de todos esos grupos humanos, pues interactuando, en fin, y de alguna manera conociéndose, y, y quién sabe, eh, digamos, a mí lo que realmente me intriga es el aspecto, ¿no? Mm. Es decir, cuán diferentes podríamos ser. Quizás no, ¿no? Quizás no tanto. Quizás ¿no? sería inapreciable. Para, para, para que se pudiesen dar estas, claro. eh, estas interacciones... Eh, bueno, cuidado. Tiene que haber también un rango de familiaridad. ¿No? Bueno, cuidado, pero tú uh -huh. coges un cráneo neandertal uh -huh. y coges un cráneo de Homo sapiens, aunque sea un cromañón arcaico, José, ¿y hay diferencias apreciables uh -huh. a simple vista. Uh -huh. Bueno, en fin, eso, ¿cómo se tornaría en el aspecto exterior? Obviamente, habrían, habrían diferencias, porque por ejemplo, el toro superior vital, ese hueso de encima de las cejas, es muy marcado uh -huh. en los neandertales, pero bueno, también hay gente así con esa fisionomía hoy día, ¿no? Mm. Eh, a, a mí lo que me gustaría, eh, no. pues realmente visualizar, es el estado puro de esas no. de esas formas, claro, ¿no? También habría formas más suavizadas en andertales, ¿no? O sea, claro, bueno, de, eh, de todo, ¿no? habría un poquito una variación, obviamente, mm. pero ellos mantenían, eh, pues, por ejemplo, el, el alargamiento del cráneo, una frente huidiza, el moño occipital, es decir, una región posterior del cráneo muy abultada. En fin, eh, lo que es interesante es eso, eh, verlos ahí en directo. Sí, pero las diferencias no serían las que hay entre un caniche y un bulldog. O sea, quiero decir, no eh, claro, había una, una, una apariencia, sí, habría mayor robuste, robustez en uno que en otro, en fin, sí, ciertas cosas. Menor pero... estatura en los neandertales mm -hmm. también, era, era detectado, en fin, un, 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 una nariz también prominente. ¿Y los denisovanos, ¿cómo te los imaginas? Claro, el problema de los denisovanos es que no tenemos un material ocio eh, cráneos uh -huh. y tal para, para, por para lugar, ver qué aspecto ¿no? para ver inferir por ejemplo ciertas características ¿no? seguramente pues estarían a medio caballo o a mitad de caballo entre pues eso ¿no? o algo así como un neandertal y un sapiens es decir pues no sé ahora mismo poquito cuesta complicado. imaginarlo ¿no? cuesta imaginarlo es difícil pero esperemos que pronto se obtenga más material ¿no? bueno es normal que solo haya un fragmento ¿Es, es normal que no se haya podido localizar más material o hay material que espera ser eh, corroborado. Hombre, ellos están excavando ahí, obviamente eh, es cuestión de tiempo. Uh -huh. Están en la zona y, y si no en esa, en otra, ¿no? En claro otra y bueno en esa zona, uh -huh. en esa zona, pues yo creo que es la zona o por lo menos. Sí, esa es, es la zona cero. Ahí hay que investigar. Claro, claro. O esa no en esa cueva, en otra, pero bueno, en esas montañas del Altay, en uh -huh. fin, está claro que habían pues grupos de estos Denisovanos asentados allí y en fin y pues como hemos dicho interactuando con los neandertales que estarían allí también asentados o de paso en fin súper sí. interesante pues cómo sucederían ¿no? ese tipo de interactuaciones y, y bueno daría lo que fuera por yo te iba a decir montarme, ahora mata, <laughs> matarías por una máquina del tiempo ¿no? totalmente y, y echar poder, una ojeada, ¿no? poder echar una ojeada de una grabación de todos esos momentos ¿no? Ah, no te conformas con una ojeada no, no claro no, hombre si me voy me llevo <risa> <risa> me llevo hasta spielberg para allá ¿no? <laughs> Bueno, apasionante sin duda, apasionante porque porque se está reescribiendo el, el, el pasado, se está, no digo haciendo borrón y cuenta nueva, pero se están reescribiendo muchas cosas. Y, y la aventura eh, y el oficio de reescribir eh, es cada vez más apasionante y no se detiene, no, es inagotable. Y ve, viviremos seguramente nuevas sorpresas porque las técnicas de análisis eh, evolucionan y permiten llegar un poco más lejos. Y porque se van también derribando prejuicios y barreras, y, y, y hay gente que también aventurada, ¿no? Que se aventura a formular o a describir nuevos escenarios eh, sobre el pasado. Así que bueno, tendremos, tendremos afortunadamente eh, noticias que comentar aquí en, en Crónicas. Gustavo, este mes, que ya estamos cerrando, tienes artículo en la revista Enigma sobre un caso que comentamos aquí en, en Crónicas de, uh -huh. de San Borondón. un clásico bastante desconocido, por cierto. Sí, claro. Uno de mis temas favoritos, mm. como sabes, es todo el tema relacionado con, bueno, con los animales oceánicos desconocidos, la criptozoología marina. Y claro, el caso del Monongalea ya mm. hemos dado unas pinceladas. Finalmente salió el artículo, ha quedado bastante bien, bastante mm. completo. Eh, Puede ser lo más amplio que se ha publicado en España sobre ese caso. Hombre, probablemente. Es un expediente criptozoológico bastante desconocido, mm. bastante espectacular por lo que se recuperó. Y bueno, pues ya ahondaremos en la cuestión un momento dado. Están los datos ahí sobre la mesa. Y como digo, ese siempre es un tema con el que puedes contar para mí porque sí. es de mis favoritos. ¿no? ¿Te habrás gastado unas perrillas este verano viendo Megalodón o no? <laughs> Hombre. Vamos a ver. Sí, o sea, ¿no? Claro, ¿no? Claro, fui casi que al estreno, ¿no? Uh -huh. Me gustó mucho. La película pues está guapa, ¿no? Yo creo que, que muchísimo mejor de lo que cada, Sí, 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 sin duda. Lo, de lo que podíamos haber previsto. Yo estaba ¿verdad? pensando que iba a salir de allí diciendo, sí. "Ah, pues qué tranque." Sí. Pues no, o se me entretuvo Más, mucho. ¿Tremendamente taquillera? Sí, sí, sí. tremendamente taquillera, o sea, que ha sido también un pelotazo de taquilla. Y muy entretenida, uh -huh. muy, muy bien hecha, fantasmada uh -huh. siempre hay, siempre habrá imagínate. Hay... Estaba Stagman, eh, héroe total. Eh, y y pero el tipo lo hace muy bien. Muy bien, muy bien. Lo hace sí. muy bien. Y bueno, no hay un megadón, sino hay dos. Uh -huh. O sea. Sí. Eso también me sorprendió cuando mm. los tipos... Acabas de hacer un spoiler brutal, pero bueno, que ya en las salas de cine bueno, creo que no está. Eso es que está casi quemado ya, ¿no? Diría. Bueno, no sé. En fin, me acabo de emocionar. <laughs> sí. Pero es que es espectacular cuando sale el otro. No vamos a decir ni cómo ni de qué manera, ¿no? <laughs> bueno, pues esto, ya, me lo, ya me lo cargo del todo, ¿no? <laughs> sí, pero ahora has dejado la expectativa y de en cualquier momento sale otro. Claro, bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Que a mí me sorprendió en, en el cine, ¿no? Así que vayan a verla. Sí, 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 merece. Más allá de este momento, merece. Claro. verla. Sí. Yo iría otra vez. Desde luego que si sí. alguien va y me invita. No, no, es ir. una gran película, una gran película. Si yo no digo de Oscar, pero una gran película, sobre todo porque la expectativa era muy baja, no con Exactamente. respecto a lo que podían llegar a ser. Claro, está uno también. Claro, tri eh, trillado de los huracanes de tiburón Quemado de, de, de huracanes de tiburones Y locuras de pulpo con aletas Y vas allí y dices, oye, pues esto sí. Y tiene cierta seriedad en el planteamiento. El, eh, pero sí, ¿verdad? Exactamente, cierta sí. verosimilitud, Cierto fundamento en lo que allí se expone ¿Y el ecosistema, tal okay. como lo plantea En fin, los tipos sí. hicieron un poquito la tarea en ese sentido sí. Y está bien plasmado Y pues con mucha acción, obviamente Y con unos efectazos tremendos también muy bien hecho, muy bien logrado. Y bueno, pues ya digo, eh, quien quiera entretenerse un rato, que vaya para allí y la vea. Gustavo, amigo, hasta la próxima. Venga, José, un abrazo. Un abrazo, gustazo, gracias. Vamos. El comienzo de nuestras crónicas de San Brondón la pasada semana sirvió también para dar a conocer a Bola Pluma una serie de actividades que van a tener a nuestro archipiélago como protagonista de lo misterioso, de lo insólito, de la búsqueda espiritual. Y fue así que en grandes titulares informamos de diferentes actividades y a partir de ahora toca entrar en detalle y dar más información. Una de esas actividades esperada y que despertó también mucho interés a pesar de la brevedad con la que lo comentamos es la que se va a celebrar el próximo 6 de octubre en la isla de Tenerife, en el Hotel Maritín en Los Ralejos y que lleva el sugerente y al mismo tiempo... Eh, gráfico título de entre mediums detrás de este asunto gestionándolo y haciendo lo posible está una buena y vieja amiga maite padrón maite buenas noches hola buenas noches josé bueno entre mediums no da margen a la duda eh, ya de entrada nos define y nos coloca muy bien en el contexto de una jornada que promete eh, dejar buenas sensaciones y ser inolvidable no pues sí por el momento como bien dice el título, hablamos de cuatro medios, de los cuales tres de ellos ya lo hemos tenido alguna vez en las islas. Por uh -huh. supuesto, Marilyn que ha venido muchas veces. Luego está Miquel Serrarle, Paula Guía y el último que este sí es una novedad es Sergio Gotsi, que es un artista psíquico. ...que, bueno, un discípulo, no sé si recordarás a Joyce Morgan... Sí, sí que la recuerdo, sí. Vale, bueno, pues un discípulo que, que, bueno, que lo que hace es retratar a los espíritus guías... ...y, y sí, familiares fallecidos, etcétera, o sea que va a ser como un encuentro muy íntimo esta vez... ...no es como el vuelo del alma, que por supuesto está previsto que lo hagamos para el mes de finales de marzo seguramente... Eh, ...pero bueno, esto va a ser un encuentro más íntimo, más familiar, más emotivo entre medios, así le hemos eh, titulado y además viene eh, precisamente porque no los solicitó, no los pidió un grupo de, de personas que estuvieron en el vuelo del alma de las palmas y bueno, surgió de ahí y, y aquí estamos. Mm -hmm. no, es, a, a, a eso iba Maite, a que este evento en concreto, este formato, eh, se programa y se organiza a sugerencia, a petición de, de, de público que acude al vuelo del alma y que mm, quiere, que demanda, que se pueda desarrollar más esa parte mediúnica, esa parte de contacto, de interacción, de los reading, ¿verdad? Todo esto, ¿no? efectivamente sí, porque además van a haber unos ejercicios muy especiales, pues para que cada una de las personas pueda contactar por sí misma. En fin, cada uno de nuestros medios trae mmm, con ellos pues todo lo mejor y todas sus ganas porque están muy ilusionados y van a estar, bueno, pues todo el sábado, todo el sábado completo el día 6 de octubre. Eh, pues ahí no, eh, entregando todo lo mejor que, que cada uno de ellos tiene. bueno, eh, miquel y paula eh, repiten. de marilyn no podemos decir que repita, da la sensación de que vive en tenerife y pasa algunos periodos en, en canadá. y en el caso de sergio, eh, sergio gucci o Goxi, bueno, que, que nos disculpe si no lo pronunciamos bien, se da la particularidad de que sigue um, la escuela, sigue un tipo de medianidad. Eh, poco conocido en Canarias, es verdad que aquí tuvimos la, la oportunidad de tener a Joyce Morgan, ¿no? a, a la inspiradora, a la maestra de, de Sergio, que m, m, manifestaba un tipo de mediunidad muy particular y era la de eh, retratar a los guías, a los espíritus acompañantes de aquellas personas que acudían a, a consultarla. ¿no? Efectivamente, sí. O sea, Sergio, ya te digo, va a ser toda una novedad. Yo desde luego por personas que ya lo conozco lo conocen porque yo personalmente todavía no lo conozco pero por muchas personas que lo conocen tengo unas referencias extraordinarias no solamente como medium o como artista psíquico sino como persona y la verdad que tengo muchas ganas ¿eh? de, de conocerlo y además su trabajo que es completamente diferente a los de los otros tres que serían Marilyn, Miquel y Paula, ¿no? Uh -huh. Bueno, y tengo la sensación también que se trata de un evento algo como más íntimo, no sé si es la palabra, pero más selecto incluso, es decir, quizás eh, te tiene que gustar e interesar y tienes que tener unas inquietudes muy definidas para acudir a una cita como esta entre mediums. Así que también es conveniente que nos inscribamos y que pidamos toda la información necesaria lo antes posible para asegurar que podemos tener un hueco ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Además esta vez sí que vamos a estar muy limitados eh, por espacio, lo primero, y segundo, porque hemos decidido, bueno, se ha decidido así, hacerlo como dices, pues más íntimo, más más familiar, ¿no? Para no perder tampoco esa emotividad que sabe que, que siempre surge en este tipo de, de encuentros, ¿no? Así es que sí, estamos bastante limitados en cuanto a plaza. Y, y yo bueno, pues también invito a las personas que, que les guste, que estén interesados, que sientan tengan esa inquietud, bueno, pues que se inscriban cuanto antes porque realmente yo creo que vamos a cerrar pues en, en breve, muy prontito, uh -huh. ¿no? ¿Bueno, Martí, dónde? ¿Dónde y cómo? ¿Cómo hacemos para inscribirnos? Bueno, el dónde es en nuestro querido uh -huh. Hotel Maritín, que uh -huh. ya sabes que es, ahí es donde normalmente siempre hacemos todos nuestros encuentros, es el sábado día 6 de octubre. Y la forma de inscribirse es por mediación de la web, yo creo que es lo más uh -huh. fácil, que sería en este caso la info.com eh, Digo lo de info porque antes era la luciérnaga Maite, ahora uh -huh. ya se ha cambiado y es la info.com Y ahí tienen toda la información, la forma de inscribirse, incluso las consultas privadas que también hay, uh -huh. aunque ya, en, bueno, en cuanto a Mario, casi ninguna, muy poquita. Pero bueno, siguen habiendo alguna y de Miquel, Sergio, Paula, en fin, los cuatro pasarán consultas privadas también. Pues amiga Maite, muchísimas gracias por este ratito, por A esta sí, información José. y porque es una información que se convierte en invitación para nuestros oyentes, así que quienes, sí. quienes sientan la inquietud, quienes se animen, ya saben, no lo dejen para mañana, cuanto antes eh, encuentren la información y si están in realmente interesados se inscriban, pues muchísimo mejor. Maite, un fuerte abrazo. A bueno. ti, José, ya sabes que te esperamos por allí, ¿eh? Venga, por ahí está, Un besito, ¿no? Cuídate, gracias, ¿no? bye. La fuerza de la tradición. La vigencia de nuestro pasado. Tiempo para el misterio, las leyendas y las tradiciones. Raíces ancestrales. Raíces ancestrales aquí en Crónicas de San Marontón, en Canarias Radio, en esta segunda entrega de la décima temporada de un tiempo radiofónico que, como siempre, como cada semana, pretende acompañarles por diferentes rincones del conocimiento. Y en este caso, con nuestro compañero Fernando Hernández, nos vamos en busca de las huellas de los antiguos canarios y el, el, la conexión, el enlace, la excusa. Eh, nos la proporciona una noticia que nos cogió pues, medio en vacaciones y que no pudimos comentar y muchísimo menos desarrollar. Un estudio, una propuesta eh, de arqueólogos de la isla de Gran Canaria a partir de piezas conservadas en el Museo Canario, concretamente de diversos ídolos que contemplados a la luz del año 2017-2018, pues son vistos como una expresión de cultos de creencia en el carácter sagrado de la bisexualidad, como lo oyen. Esto requiere un análisis en detalle y requiere también eh, puntos de vista desde la tradición, por ejemplo. Fernando Hernández, buenas noches. Muy buenas noches, José. Bueno, nos habíamos quedado con ganas de comentar sí. esta noticia y de no comentarla se va a quedar enterrada y olvidada. Así y que la rescatamos, la traemos a Crónicas de San Borondón en esta noche de, de viernes. Y, y bueno, ese es el titular. Los antiguos canarios creían sagrado ser bisexual. Yo no sé si un titular acertado, periodístico, incompleto. Bueno, eh, primero hay que señalar que la noticia, eh, evidentemente, vuelve en cierta forma a darnos la razón, ¿no? Porque hace muchísimos años, eh, tantos como los que llevamos en la radio nosotros siempre hemos abogado, nosotros, en este caso yo, desde esta humilde sección, siempre hemos abogado o hemos hablado lo que nos cuenta la tradición oral y es en esa dualidad sexual ¿no? no bisexualidad sino dualidad sexual que eh, existía entre las deidades es decir entre eh, majec la madre en este caso tiene su parte visible femenina vale la parte que, que nosotros vemos como madre como eh, dadora de vida como madre del crecimiento y de esa hermandad ¿no? que, que nos unificaba pero también tiene su parte masculina, ¿no? que es la que se invoca, en un, por ejemplo, en una eh, ceremonia de guerreros. ¿no? Bueno, pero esto lo sabemos a través de la tradición oral y de, uh -huh. lo, que, de lo poco que claro. en su momento los cronistas pudieron recoger, recoger. de los antiguos canarios. ¿no? Efectivamente, además... Mm, pero, eh, no, pero, no, pero a esto no se le daba demasiada importancia no, no en el da, ámbito académico. Claro, ¿no? pero no se le da demasiada importancia, ¿por qué? Porque desde que llegan los castellanos a estas tierras, lo primero que hacen es eh, simplificar de alguna uh -huh, manera sí. uh -huh. la cultura eh, nativa, además eh, 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 añadiéndole elementos de su cultura claro, propia. Claro, contemplándola por el prisma claro. del cristianismo, ¿no? <laughs> mm. Evidentemente para alguien que viene y se encuentran mm, eh, una eh, señoras, señoritas que están en unas cuevas apartadas y que solo salen determinadas épocas del año o de determinadas ceremonias, eso son monjas. Claro, lo, buscas un símil dentro de lo que conoces y sería monja. ¿no? Y además uh -huh. se ha perpetuado incluso dentro de, del. Hoy en día eh, la, eh, muchísimas personas piensan que Mensei significa etimológicamente uh -huh. rey uh -huh. y no es cierto, es decir. Mensei significa etimológicamente el jefe, el mm. principal, pero no el rey. Claro, pero ese, ese jefe ellos lo interpretaban como la... Claro, el rey, como ¿no? un re, reyesuelo, mm -hmm. reyesuelo. Mm -hmm. Bueno, pues esta reinterpretación que se hace de la historia, que además eh, tú muy bien sabes que nos ha costado más de un disgusto. Disgusto, quiero decir, eh, a la hora de, de hablar abiertamente sobre la tradición oral, eh, siendo denostada por muchos ámbitos académicos. Pues bien, esta noticia viene a darnos la razón. Uh -huh. Si bien es verdad que en, en este caso eh, el amigo eh, Cuenca, Sanabria y no recuerdo el nombre del José de León, ¿no? José de León eh, hacen una interpretación a lo mejor un tanto, um, eh, no, no voy a decir errónea, sino uh -huh. para mí ¿no? equivocada, porque evidentemente lo que está eh, simbolizando esos ídolos uh -huh. es esa dualidad sexual de la que hablamos. Ellos sí. hablan de varios ídolos que se conservan en el Museo, claro, que tenían en el museo ya, Canario, que vale. estaban ahí. Pero eh, la pista parece que la da una uh, que donan hace uh, recientemente unos eh, coleccionistas particulares. Y que mostraban, en algunos casos, de forma como muy gráfica, muy gráfica. Eh, órganos masculinos y femeninos. Sí, en la misma figura, ¿no? Efectivamente. Y, y, y bueno, a, a través de esta, de un ídolo que ya tenían uh, eh, encontrado en, en la aldea, uh -huh. ellos vuelven a hacer una reinterpretación. Y se dan cuenta que efectivamente tenía que tener una, un carácter sagrado. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que dentro de esa dualidad no escapan las deidades. Es decir, cuando tú eh, eh, de alguna manera rindes culto a una figura que tiene las dos, eh, los dos órganos sexuales, las dos condiciones, efectivamente uh -huh. lo que estás es rindiendo culto a esa dualidad. Uh -huh. De eso no escapan ni las divinidades. En este pero caso. Es un poco diferente a la bisexualidad, ¿no? No, claro. No, es que un poco no, bastante diferente. Bastante diferente. Una dualidad sexual no estamos hablando de una bisexualidad. Uh -huh. Estamos hablando de una interpretación desde de la punto divinidad, vista. tanto que puede ser claro, masculina o tener como femenina. Como femenina. Pero la bisexualidad alude a prácticas, a prácticas eh, sexuales. sexuales ¿no? Hombre, vamos uh -huh. a decir que a lo mejor el titular de, de, de la noticia está equivocado, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Eh, si bien es verdad que esa dualidad, como decía antes, no escapa a las deidades, tampoco escapa a los seres humanos. Uh -huh. Es decir, eh, en las creencias nativas pensaban que nosotros, o sea, nosotros como personas, nuestro máximo espíritu, eh, digamos que habían, eh, habían eh, dos esencias, una masculina y una femenina. Uh -huh. Cuando veníamos a este plano, Vale, nosotros estábamos representando, cada uno de nosotros, yo en este caso, en este plano ahora mismo, estoy representando mi faceta masculina. Uh -huh. Pero también tengo mi faceta femenina, ¿vale? Que además era invocada para ciertos ritos o para hacer algunos, eh, de alguna manera, algunas invocaciones que debían además integrar esa parte femenina. En el caso de las mujeres hoy en día, muchos de nuestros oyentes o de nuestras... Eh, amigas oyentas, oyentes estarán en este momento pues pensando bueno yo yo en este caso las femeninas las féminas perdón están invocando su parte en este plano ahora su parte femenina pero también tienen su parte masculina ¿no? que podría ser eh, representada en sucesivas vidas ¿no? mm. ¿qué queremos decir con esto? bueno hay un tema muy muy controvertido además en su momento eh, cuando eh, publicamos la novela Taucho, hablábamos de un personaje eh, que salía muchísimas veces en la tradición y además eh, eh, no eh, con no quiero utilizar una palabra inadecuada, ¿no? Pero hablaban con total naturalidad, ¿vale? Sobre ellos. Y eran los temiaba. ¿vale? Los temiaba, que etimológicamente podríamos hablar, eh, podríamos decir que se traduciría como femenino uh -huh. o afeminado, uh -huh. eran personas que se pensaban que en, en cierto momento al venir a este plano de la existencia desde el Lujet, desde el mundo del más allá, no habían encontrado cuerpos femeninos uh -huh. para ellos y por tanto ocupaban un cuerpo masculino. ¿Qué pasa? Que en, en la educación que se le daba en, en época nativa a, a los antiguos, el niño desde que nacía, desde los cero hasta los siete años, estaba ocupado de ellas la madre, ¿no? Mm. Que es la que imprimía de alguna manera eh, los aspectos eh, primeros, los aspectos psicológicos y en cierta manera esa impronta que después tendrá a lo largo de toda su vida. Y a partir de los siete años hasta los 14, si era varón por ejemplo, la educación se ocupaba su padre, ¿vale? Pero qué ocurría cuando tú, porque evidentemente las madres en esto mm, siempre se dan cuenta. Mm -hmm cuando tú no tenías desde esos cero años hasta los siete una actitud eh, muy masculina, sino tenías una actitud más femenina. Pues que muchos de ellos tomaban la condición de temiaba uh -huh. y a partir de los 14 años, cuando llegaban a los 14 años, que es la edad en la que podías llegar eh, a, a entrar parte, a, ser, a formar parte de la sociedad como hombre o mujer de pleno derecho, podías adoptar las ropas de mujer, podías, uh -huh. eh, digamos, a, adoptar el rol eh, femenino propiamente dicho, podías casarte y podías convivir. Pero eh, sí. todo esto con normalidad. Sí, con normalidad. Y además, José Gregorio, uh -huh. fíjate que no solo eso, sino que además tú podías no optar a vestirte eh, como una fémina, uh -huh. sino que podías seguir representando en tu carácter más eh, físico el papel masculino. Y hay constancia de ello además. Mm. Eh, o sea, me estás eh, hablando que, que, que 600, 700, 800 años atrás o más en el pasado, aquí en Canarias, eh, se veía con normalidad, se convivía con normalidad sí. la homosexualidad. Sí. No, no solo, ¿En qué parte del camino nos perdimos, Fernando? ¿En qué parte del camino? Pues yo creo que en la que dejamos de... Eh, o sea, nos empezamos a fijar en la forma y dejamos de ver la esencia. Mm. Te digo esto, José Gregorio, porque a, a través de, de las veces que hemos entrevistado a viejitas y a viejitos en el ámbito rural, hablándonos de brujas, siempre nos, nos quedaba la curiosidad, no sé si recuerdas, de decir, bueno, ¿y existirían la, la, los brujos? ¿no? Uh -huh. Y fíjate qué cosa, volvemos otra vez a ese recurso, ¿no? Sí, efectivamente, habían brujas, evidentemente tengamos esto que en un contexto donde la iglesia católica de alguna manera eh, demoniza todas esas prácticas ancestrales eh, que se realizaban tachándolas de brujería, ¿no? Incluso para las personas que realizaban estos ritos, eh, como me he encontrado en, en, en muchas entrevistas en Narico, por ejemplo, donde propiciaban el que se pensara que lo que estaban haciendo era brujería uh -huh. para que para alejar miradas indiscretas ¿no? pero lo que estaban haciendo eran rituales ancestrales ¿no? uh -huh. y es curioso porque las eh, mujeres las brujas ¿no? uh -huh. entre comillas dejaban participar a ciertos hombres que curiosamente se dedicaban a oficios que tradicionalmente son de mujeres como por ejemplo la de hilar o sea, la de tejer. Una continuidad en el tiempo claro, de los temiabas. De los temiabas. Recordemos, por ejemplo, eh, una de las actividades propiamente femeninas es la de ceramista, es decir, la, la de hacer la losa, ¿no? la losa la, la de barro. ¿verdad? Pues hay ciertos, eh, ciertas personas en el sur de la isla que se dedicaron a, a este oficio. Y sin embargo eran afeminados. Bueno, en la isla de La Palma, y no quiero yo meter la pata dando datos eh, eh, incorrectos, pero eh, se recordará la figura del hilandero, que el era el jefe ilandero, de la brujas. El jefe la de la De, las brujas, de los sí, llanos, señor. del paso, ¿no? Todo, 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 del Valle que del era un gran, hombre. ¿no? Que era un hombre, efectivamente. Y además, um, hilandero, es decir, se dedicaba a un oficio... oficio, al oficio claro, sí. era un oficio eh, netamente femenino. Además, no nos olvidemos también que dentro de la hechicería... Y la brujería, pero especialmente la hechicería, todo oficio era susceptible de convertirse en un acto mágico. Es decir, las parejas claro. se, se unían mediante un hechizo que consistía a veces en coser. En coser. O se rompían descosiendo algo, descosiendo. o cortando. Es decir, había como un, una proyección mágica de, de acciones rutinarias, de Rutinaria. acciones comunes, ¿no? O sea que, bueno. De todas maneras, en, en, no solo en la oralidad nos habla de estos dos personajes, ¿vale? Uh -huh. Sino que además también los cronistas sin saberlo lo recogen uh -huh. y hay un caso de un guerrero en la isla de la Palma, vale, que está nombrado con este mismo apelativo. O sea que recogen sí, sí, e, sí, sí. E, a este tipo de. de a este de señor. Uh -huh. Lo que pasa es que uh -huh. no saben, uh -huh. es decir, supongo ¿Cana? que habrán recogido atemiaba. bueno, ponle, pero. Fíjate José Gregorio que este temía es, es muy... Esto es un personaje que, que aparece en las crónicas como sí, temía. Sí, sí, como temía. ¿Qué sí. isla Fernando? En La Palma, en la, la Palma. isla de La Palma y además, si no recuerdo mal, en el cantón eh, de lo que hoy es Los Llanos de, de Aridane. Uh -huh. Y es curioso, eh, digo, porque lo nombran como uno de los guerreros más feroces que, con los que se enfrenta este Alonso de Lugo, ¿no? Eh, y este temiaba, evidentemente, cuando te lo encuentras, dices tú, pero es que están hablando de un tipo que tenía la condición de, de afeminado, es uh -huh. decir, que todos sabían que, que su condición sexual, por así decirlo, uh -huh. era la de una mujer, pero nunca había perdido eh, el, el aspecto físico de hombre, es decir, había querido seguir siendo eh, varón en su aspecto físico, uh -huh. pero en su, eh, digamos que en su... Eh, en su inclinación uh -huh. sexual uh -huh. él se sentía mujer o sea que nos llega a nosotros como temiaba como si fuera el nombre del personaje ah, ah, cuando no mete es la condición es la condición efectivamente yo utiliza creo que erróneamente antes un término dije que las, nuestros antiguos canarios eran tolerantes no lo que veo que era normal que, que no se cuestionaba porque tolerar es como que Admites que algo que no es del todo exacto. aceptado no, tú no, lo no, tolera. No, 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 no esto era normal. ¿Sabes qué pasa, José Eurio, que... No se cuestionaba. No, exacto. ¿Vale? Esa es la palabra. No se, no se cuestionaba. Pero ¿por qué no se cuestiona? Y te explico por qué. Evidentemente, si nosotros cre crecemos en una sociedad donde la espiritualidad está profundamente arraigada, ¿vale? Y hay hechos que te explican todas estas, eh, todos, eh, todos estas disposiciones que le ocurren al ser humano, tú llegas a un momento en que lo integras, es decir, no te parece raro. ¿Por qué? Porque está la creencia eh, en que un, un hombre o una mujer Vale, no ha tenido la oportunidad, su espíritu, su maxio, al venir a este plano físico otra vez, no ha tenido la oportunidad de reencarnar en su parte eh, femenina, que es lo que le tocaba, sino que había un cuerpo de un hombre. Pero es que no pasaba nada. ¿Por qué? Porque entendemos el cuerpo como un vehículo y no como la esencia misma. Fernando, esta, esto que estás explicando de la tradición y de esta profundidad en, en, en la percepción... Eh, eh, espiritual ¿no? del ser humano de, de los antiguos canarios conecta un poco con la noticia, aunque no sea la noticia, claro. ¿sí? porque los ídolos no estarían representando exactamente esto. Eh, no. los, los ídolos lo que están representando eh, evidentemente desde mi punto de vista y con la eh, desde la experiencia que tengo con la tradición oral recogida de estos personajes lo que está recogiendo es que cuando tú ves un ídolo de estas características lo que te está hablando es de la dualidad de la dualidad de la dualidad en, en el sentido de la divinidad en este uh -huh. caso ¿no? uh -huh. y si estamos hablando de, de un ámbito ya más vamos a decir casero ¿no? Uh -huh. en el ámbito de la ganadería, es decir, la dualidad no está en, en macho, eh, o sea, está en el macho y la hembra, ¿no? Es decir, juntos es, es... No, no, no sé si me estoy explicando bien, José Gregor. Las, uh -huh. las dos partes, el positivo y el negativo, siempre se, nece se necesitan. Son interdependientes. Exacto. Claro. Y yéndonos ya a un ámbito a lo mejor eh, más eh, oriental. Estaríamos hablando de un yin y un yang, es decir, lo femenino y lo masculino. Todo es una integración y debe existir además. ¿Qué pasa? Cuando eso, de alguna manera, eh, por falta de recursos divinos, en este caso, no hay un cuerpo para un, uh, un, un caso femenino o no hay un cuerpo para un caso masculino, ¿vale? Pues da lo mismo que tomes el cuerpo de una mujer o tomes el cuerpo de un hombre. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente importa es lo que está dentro de ti. Eso es lo que verdaderamente importa. Bueno, para ser justo, Fernando, tenemos que decir que los, que los arqueólogos en su informe utilizaban la expresión escultura bisexuada y que lo de bisexualidad es más bien una expresión periodística. Periodística más. Bisexuada. Aparecen los dos sexos en una misma figura. Y creo que es más correcto. Este término Exacto. que la bisexualidad que, de habla de práctica, que habla de la práctica, de la práctica sí. ¿no? O sea, que es, este curioso, tema es importante. Sí, porque además puede llevar o inducir a error, ¿no? Mm. Eh... Bueno, hablabas del ultemiaba como como un, una esencia femenina en un que tiene se las tiene que arreglar en un cuerpo masculino, ¿no? Ajá. Pero y al revés. También, o sea, se sí, daba. sí, efectivamente, se daba. Y, y se daban las mismas condiciones. Se y podía, las mismas condiciones. Al llegar a esa edad podían... De hecho, hay una, una de las partes que no han entendido todavía, eh, yo creo que ni muchos historiadores ni tampoco entendieron en su momento muchos cronistas, ¿no? Cuando veían mujeres en el combate. No entienden esa parte. Es decir, el caso más relevante nos queda en la isla de La Palma también, donde dicen que las mujeres iban al combate. Hay también recogidos en Tenerife, mujeres que van eh, al combate, o sea, van a combatir. Y en casi todas las islas, en Gran Canaria incluso, se dan mujeres también que van a, a combate. Pero queda ese elemento, también se me olvidaba las romeras, la ¿no? las homeritas. Pero La Palma es donde más llama la atención al cronista. ¿no? Y dice que hay mujeres que se lanzaban al combate con una ferocidad como un hombre. Es que eran hombres, o sea, el, el cuerpo es lo de menos. O sea, lo, la esencia en la que ellas estaban... Eh, o ellos ¿no? estaban en ese, men en ese momento interactuando en su parte masculina es decir estaban dentro es lo que hoy llaman atrapado ¿no? uh -huh. es una palabra la verdad que bastante triste ¿no? Uh -huh. pero, sí, es pero así muy defini Efecti muy definitorio pero es, es verdad es decir eh, eh, esas mujeres que venían al combate lo que estaban representando es su parte masculina posiblemente fueran este tipo de personas que se sentían hombres que no habían querido cambiar su condición, porque vamos a ver, entendemos los temiaba como personas que se cambian el, el, el rol eh, social, vale, y los había, es decir, que cambiaban su rol social, se vestían eh, como hombres o como mujeres y podían incluso tomar eh, pareja y, y no hubieran aceptado socialmente. Evidentemente, eh, no podían tener hijos, ¿no? pero tenía un montón de sobrinos, que eso al fin y al cabo también cuentan, ¿no? Como tales, ¿no? Pero cumplían las mismas funcionalidades dentro de la sociedad, exactamente las mismas. ¿Qué pasa? Que evidentemente nosotros, desde la eh, concepción que tenemos ¿no? de esta sociedad, tú lo decías antes, ¿no? Estaba normalizado, no, estaba normalizado por la profunda espiritualidad en la que vivían inmersos. Es con la llegada digamos de, de los castellanos y con la nueva religión cuando esto se empieza a ver claro. Fernando, mirándonos en ese espejo y esto como una reflexión final, si, si esa normalidad formaba parte, o sea, venía de serie porque formaba parte de, de cómo crecían, de lo que llevaban en el ADN, físico y espiritual para nosotros volver a, a alcanzar ese nivel nos queda mucho mucho terreno pero no, muchísimo terreno mira José Gregorio ahí y mm, a modo de, de conclusión también no hay que perder ¿no? la esperanza claro. claro efectivamente pero mira hay algo que siempre decía eh, mi abuelo ¿sabes? y creo que es muy importante y la ha repetido además y lo ha utilizado en Facebook no yo no sé si si hay alguien que se haya el que como decía este señor que el que tenga oído eh, que escuche, no, orejas que escuche, ¿no? Mi abuelo decía siempre que no hay que seguir los pasos de los antiguos, sino buscar lo que ellos buscaban. Eso es un dato muy importante porque lo que te está diciendo es no te quedes en la forma, busca esa esencia, ¿sabes? Aquello que es lo que ellos creían, aquello que los hacía impecables en la palabra, corazón y mente, ¿vale? Algo que hoy en día pensamos pero no sentimos con el corazón y manifestamos otra cosa con la boca, ¿no? esa impecabilidad. Esa coherencia. Esa coherencia y esa alineación entre mente, corazón y lo que expresamos a través de la voz es lo que nosotros deberíamos recuperar para, en cierta manera, normalizar situaciones como la que estamos comentando. Pues me parece una forma excelente de concluir este ratito que hemos podido compartir, Fernando. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. La fuerza de la tradición, la vigencia de nuestro pasado, tiempo para el misterio, las leyendas y las tradiciones, raíces ancestrales. Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, el folclore mágico de las islas, aquí, con acento canario, en Crónicas de San Borondón. Llegamos al final de nuestro tiempo de radio en Crónicas de Zamorondón. Recuerden que este programa, además de emitirse en las noches de los viernes, en primera emisión también, tiene una repetición, una redifusión en las noches, un poquito antes, de nueve eh, y media a once y media de los domingos. Estamos en la base de archivo sonoro de la web de Radio Televisión Canaria y además tenemos nuestro propio canal en ebooks desde donde ustedes pueden suscribirse y descargarse los programas para reescucharlos para escucharlos en otro momento o para compartirlo también tenemos muy activa nuestra página web www.crónicas de nuestros perfiles nuestra página en facebook desde donde estamos posteando crónicas de San Borondón desde finales de la pasada temporada, perfil en Twitter que hemos eh, prometido que vamos a potenciar, también nuestra presencia en Instagram, el canal de, de YouTube, donde además de subir audio, subimos también ocasionalmente algunos vídeos, nos comprometemos también a generar producción visual para ese formato y también para las redes sociales que complemente, que amplíe, que diversifique el alcance de crónicas de los temas de los invitados. Pero esta es una aventura que no tiene sentido si no es una aventura compartida, si no recorremos de forma conjunta, en la misma dirección, este sendero, este territorio, si no descubrimos las cosas juntos, si no nos asombramos y nos decepcionamos juntos. Así que eh, les invito una vez más, les animo una vez más a que nos ayuden a mejorar Crónicas de Zamorondón. No son palabras bonitas de cara a la galería, esto nos queda bien. Eh, no es un momento final para que ustedes y nosotros, pues nos situemos en un escenario bondadoso. No, realmente es una propuesta sincera, abierta. Si ustedes quieren y tienen cosas que contarnos, también pueden ser ustedes invitados. También pueden ser ustedes tema de crónicas de San Borondón. Eh, no solo a través de sugerencias, sino directamente aquí abrimos los micros a quienes quieran participar, quienes consideren que tienen algo importante, algo que puede ser de interés para otras personas la forma de compartir eso y de hacernos llegar esas ideas y esas propuestas pues son múltiples, están al alcance, están los correos electrónicos, está la página web con su uso, están las redes sociales abiertamente o a través de los formatos privados. De verdad, les confieso que en mi infancia y en mi juventud de haber tenido la oportunidad de participar activamente en radio, de haber podido eh, sumar al desarrollo de un formato, enriquecerlo, a elegir temas, a que se convirtiese en una especie de menú a la carta, si yo hubiese tenido esa oportunidad, habría sido tremendamente feliz. Fui feliz, pero bueno, habría sido tremendamente maravilloso. Bueno, pues eso está hoy en día. La radio lo permite, los medios lo permiten, la tecnología lo permite. Así que de verdad, aprovechenla. Si quieren formar parte, si quieren modelar, eh, aprovechar la plasticidad que tiene Crónicas de San Borondón en origen, esta es su oportunidad, está a su alcance. Hasta la próxima semana amigos, amigas, dulces sueños.